Santiago Cachancari. Al momento de un accidente, es importante contar con un equipo que siempre está a tu lado. Por eso confío en mi gente de Multinacional. Mi seguro obligatorio. Al renovar tu marbete, escoge Multinacional. El servicio de excelencia que disfrutan los afiliados de NMM, puedes recibirlo tú también. Afíliate fácilmente en una sola llamada y benefíciate de todo lo que tenemos para ti. Contamos con una amplia y sólida red de proveedores de salud que atenderán todas tus necesidades. Anota este número y llámanos. 1-855-988-9882. Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. MMM. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Avis está en tu vecindad. En Ponce nos consigues en Plaza del Caribe, tienda Sears, teléfono 787-290-0581 con el 1-800-527-0770 o visítanos en www.avis.com. Seguimos con el 910 o por el 910 de Noti 1 Ponce con la antesala de los Leones. Siguen con ustedes Junior Lugo Marrero y Carlos Emilio Lugo. Bueno, de regreso aquí a la Petaca Higuina. Para Ponce es importante que por fin los refuerzos Shannon y en el caso de Uther, el regreso de Uther, aporten como deben hacerlo los refuerzos. Claro, miren, esta es una serie, fíjense qué interesante. El refuerzo dominante ha sido Mike Harris, y Mike Harris siempre va a ser un refuerzo dominante en esta liga, porque Mike Harris es uno de los mejores jugadores que participan en el BCN. Pero cuando usted ve y compara las estadísticas de los refuerzos en los dos equipos, pues yo creo que tenemos que llegar a la conclusión de que la mayor aportación que han recibido tanto los capitanes como los Leones han sido de los jugadores nativos. Claro, en Ponce la excepción es Maijari. Maijari es, junto a Carlos Rivera, el corazón de este equipo. Son los líderes de dentro y fuera de la cancha. Claro, ese liderato, más que nada de Mike Harris,
es vital, es el jugador que, aunque sabemos no es el mejor jugador defensivo, su liderato lo lleva a envolverse, y sus compañeros saben sus debilidades, por eso ayudan, por eso es importante la presencia de Uter, porque Uter es demasiado útil, Uter es útil, versátil, rapidísimo, especialmente en el hedge, y compensa en algo la debilidad defensiva que pueda tener Harry. Pero Uter tiene que ser más que un jugador defensivo. Tiene que ser un jugador que esté en doble dígito, tanto en rebotes como en asistencia. Y no se le está pidiendo 20 puntos, si llegan bienvenidos. Pero un jugador de 12 a 14 puntos y de 8 a 10 rebotes sería ideal. Y hay que decir que en ocasiones el jugador que más enfatiza en el trabajo del boxing out no necesariamente es el más rebotes que coge, porque se sacrifica para sus compañeros. Él saca del área a los contrarios y la bola pica ahí, lo coge cualquier otro jugador, lo importante es que la coja uno de tu equipo. Pero en la ofensiva la participación de Uter es vital, porque además obliga a estar más activo a el ONU, y el ONU se ha convertido en una pared defensiva, un hombre que evita muchos tiros en penetración de Ponce, porque está grande y está alto y brinca mucho, porque cambia tiros, y en la medida en que Uter pueda hacerlo trabajar, meterlo en problemas de faltas personales o en el cansancio normal de una serie tan intensa, los Leones van a tener muchas más oportunidades de obtener la victoria. Y un despertar de Chano, un juego como hoy es vital, Junior, porque Chano ha estado discreto en su participación, tanto ofensiva como defensivamente. No ha podido cumplir con unas expectativas, ¿verdad? Y me refiero a que, pues, cuando obviamente son momentos diferentes, pero yo he visto el tipo de jugador que es Chano a través de los años, y sé que él puede aportar más de lo que está haciendo, pero tiene que ser más activo, más agresivo, para poder aportar ofensivamente. Tiene que ser mejor que los 3.5 puntos por juego y los 3 rebotes y que está promediando. Y yo sé que él tiene el potencial para ser mejor que eso, y lo demostró al principio de temporada con los Leones antes de lesionarse. Claro, es un rol ahora diferente al que él tenía en ese momento, pero son jugadores profesionales, son jugadores que aceptan el reto y todo por lo que significa estar en el momento en que están, estar en la final y tratar de conseguir la victoria y el campeonato para este equipo. Son jugadores que sacrifican su estilo de juego para poder aportar para... Claro, para es lo que necesita el coach en un momento dado. Y él ya ha tomado bien el rol. Sí. Lo sí. que pasa es que... Como lo tomó muy bien Uter el año pasado. Exacto, lo que pasa es que él puede aportar más aceptando ese rol, ¿ves? Y lo sabemos, porque esto se trata de aceptar los roles. Y el equipo de Ponce, especialmente el equipo de Ponce Junior, nosotros hemos visto cómo estos jugadores han aceptado su rol y lo bien que han trabajado con eso. Así es. Saludos. Yo sigo insistiendo que es la defensa la clave. Esta noche Ponce tiene que tratar de mantenerse pegado. Por ejemplo, en el juego anterior aquí, la ventaja inicial que Ponce concedió
Especialmente cuando usted está jugando en la cancha del contrario, porque eso primero levanta la moral del equipo contrario, evita que la fanaticada se meta en el juego. Claro, y en ese caso la fanaticada se metió rapidito, porque desde el saque fue un dominio prácticamente absoluto que tuvo el equipo de Arecibo. Y los Leones, claro, cuando usted comienza tirando, como en aquella ocasión, de 29-2 de campo en los primeros casi 16 minutos, pues va a tener problemas de la ofensiva. Por eso yo decía que, fíjate, tiene que ser obligatoriamente la clave de los Leones la defensa. Porque usted puede, o sea, uno como coach puede aceptar que un equipo venga un día que no esté metiendo la bola, pero nunca un coach va a aceptar que los jugadores no vengan con la intensidad en la defensa al máximo. O sea, eso no es negociable. Y si Ponce, aún con ese problema ofensivo crítico que tuvo en ese partido, especialmente en la primera mitad, pudo mantenerse cerca, es precisamente por eso, por la defensa. Por eso yo sigo haciendo énfasis en que hay que venir a defender, a evitar esos tiros abiertos. Fíjate que son excelentes tiradores, tanto Guillermo Díaz, que no ha tenido una buena serie después de aquel primer juego, Walter Hodge, en el caso de Huertas, y cuando viene la sustitución que traen a Offerbook también es un gran tirador. Por eso los Leones tienen que estar encima, tener una mano en la cara, como se conoce en el argot, de los tiradores, del jugador que va a tomar el aire. Mire, y si hay que negociar, acá entre nosotros, yo negocio un canasto, un donqueo de el ONU, a unos triples que puedan anotar los jugadores del perímetro de los capitanes de Arecibo. Vamos a la pausa para regresar más adelante en la antesala de los Leones. Fanáticos del deporte. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. You need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio.
cuando me vean. Plaza del Caribe. Cambios que te hacen brillar. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo, Don Q. Excepcional. Eso queremos, que te disfrutes tus vacaciones de principio a fin. En tu cooperativa de Juanadías te prestamos el dinero al interés y pagos más bajos. Llámanos en Juanadías al 837-2575 o en el Coto Laurel al 580-0042. Tus vacaciones con tu cooperativa de Juanadías. Algunas condiciones aplican. Las acciones y depósitos están asegurados por poseer hasta $250,000 o por agencia federal. Puerto Rico quiere más, con gasolinas tengo más. Me gusta escuchar el eco del cantar de mi coquí, que levante mi bandera, esa reina que sea aquí. Puerto Rico quiere más, con gasolinas tengo más. Y cuando llega la hora de salir a borinquear, yo quiero una gasolina que sea aquí, que rinda más. Puerto Rico quiere más, con más calidad, gasolina. Emocionante este campeonato. Y ahora está en las manos de este jugador decidir si su equipo se lleva el oro a casa o no. El público grita eufórico. Nunca antes habíamos visto algo así. Quedan 3 segundos para terminar el partido. Se dispone a lanzar. Viene el disparo. Tiro largo y... ¡falla! Con DirecTV todos somos campeones. Disfruta de la mayor cobertura de los partidos del baloncesto superior nacional. Llama y aprovecha la oferta de HD gratis para que veas el detalle en cada jugada. 787-620-5220. DirecTV te cambia la vida. Más detalles en la prensa y en DirecTVPR.com. Para brindarle lo mejor a los tuyos. Por eso Copaca está para ti. Queremos verte sonreír. Contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades, como préstamos personales, de auto, comerciales e hipotecarios. También tenemos cuentas de depósito que te dan más. Visítanos o llámanos, porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír. 302-2095 Metro u 878-2095 Isla. Acciones y depósitos asegurados hasta $250,000 por COSEC. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para quedarte durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia a la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melao Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Chivas Café, antes de la Sol de Borinquen. Tenemos desayunos, los mejores sándwiches de todas clases y de mariscos. Además, las sabrosas ensaladas de carrucho y mixtas, especiales de almuerzo por solo $5, incluye agua o refresco y la especialidad de la casa. Somos los número uno en los chicharrones de pollo y carne frita con mofongo y las sabrosas pizzas. Y un amplio menú a la carta. Nadie nos iguala. Somos los campeones del área sur. Chivas Café, donde se come de verdad.
verdad, con delivery gratis. Para ordenar, 787-580-7653 o el 939-334-6666. Los esperamos. Nada mejor que Chivas Café. Abierto los 7 días de la semana y hasta altas horas de la noche los fines de semana. Chivas Café, en la calle Villa de Ponce. Hermano Santiago, para el mayorista la variedad. Hermano Santiago, en carnes, licores le ofrece más. Un solo suplidor para tus compras, donde encontrarás licores, provisiones, vegetales, carnes, productos de farmacias, dulces, misceláneas. Hermano Santiago, un solo suplidor donde todo puedes comprar. En el Bypass de Ponce, Hermano Santiago Cash and Carry. Bueno, hasta aquí la antesala de los Leones. En breve, el juego de hoy. Hasta aquí la antesala al juego de hoy de los Leones de Ponce en el Baloncesto Superior Nacional. Ponce. Ahorro Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. Entre Leones y Capitanes, aquí en la Manuel Petaca Higuina de Arecibo. Ahí están los jugadores, el equipo de los Leones con su uniforme de equipo visitante, rojo y negro, rojo y las letras negras y blancas, mientras que los Capitanes, su equipo local, su uniforme local, amarillo con vivos negros. Así que está todo listo para comenzar la acción de nuestro baloncesto superior nacional. Así que ya está el protocolo, siempre vienen por Arecibo a chocar la mano a Walter Hodge. Siempre. Y como de costumbre, el de casa, Mike Rosario, sí. Siempre ya, ya es un ritual. Ya lo extrañaba. Sí. Porque como no estaba en el cuadro en los últimos juegos. Ahí está la acción, está Aníbal Carrión con balón en mano. Adrian Uter en el medio de la cancha a brincar con el número 55 para el equipo de los Leones. Y el centro pivote del equipo de los... El ONU. El centro pivote del equipo... Porque tú nunca le dices el nombre. Es más sencillo. Yo lo dejo a usted que diga el nombre. Sí, no, yo te imito a ti. Ok. Bueno, a brincar. Y el otro es más fácil, Ike, ¿verdad? Sí, sí.
al medio, ahí está el oficial, presenta el balón. Ahí está preparado, lo lanza, domina Ponce, dominó el brinco Adrián Mutter. Ponce con el balón, Carlito Rivera la mueve, marcado por Walter. Comienza la acción, está el pase a Vasallo, bajito Vasallo a trabajar frente a David Huertas. Atrás a Carlitos, se queda solo, no toma el tiro. A Vasallo que va solo de la derecha, fallando, por poco la tapea el uno para Ponce. La tiene el equipo de los capitanes. Ahí está Walter Hodge. Oye, tiró solo Vasallo Junior. Y con tiempo y espacio. Ahí está penetrando, incómodo, fallando el rebote. La tiene Adrián Guter a Mike Harris. Harris con Mike Rosario. Rosario al ataque, comienza la acción. Cruzado con Guter. Guter penetra, se levanta y recibe falta personal en la jugada. No cometa falta, tome Don Q. El ron de la perfecta suavidad. Bueno, están pitando ofensiva la falta, Junior. Oye, pero no hizo la señal que el bloqueó y se movió. Wow. 9-14 de acción a sacar. Esa es la primera. A sacar el equipo de los capitanes. La trae Walter Hoy. 9-7. Hoy arriba con el balón profundo. Ahí está Walter, entrega con David Huertas en el lateral derecho a Bachman, que llega hasta abajo, falla, rebota, la lucha, la perdió Arecibo, corresponde a los Leones. Sí. Los equipos no han podido anotar porque han venido a defender con mucha intensidad, tanto Arecibo como Puma. La trae Mike Harris arriba, Mike atrás con Vasallo. Vasallo se mueve, Vasallo por el medio, la flotadora tira, falla, el rebote, la lucha. Y la sacó Ponce, corresponde a los capitanes. La sacó Vasallo. Vasallo ha tomado dos tiros que normalmente él anota, ¿sabes? Ahí está Walter Hoy. El equipo de los capitanes al ataque ofensivo. Walter con calma buscando la ofensiva para el equipo de los capitanes arriba. A buscar el ataque. Walter se va a levantar por el tiro libre. Tiro cómodo, falló. El rebote la tiene el equipo de los Leones. Carlito Rivera, Carlos Rubén buscando qué hacer. Sigue Carlitos, atacando. Carlitos entrega con Harris, se mueve Harris, se va a levantar incómodo en el tiro, entra bien, primer canasto del juego. Canasto Automol, dealer de campeones, sector Los Cabos, Ponce, 841-6655. Casi dos minutos para anotar el primer canasto algún equipo. Ahí la pierde, la cortó, pero están pitando falta personal de Mike Harris cuando iniciaba el drive. El jugador, el ONU Junior. Sí, las dos faltas que se han pitado han sido para Ponce, una de Utah y ahora para Harris. 8 minutos de acción del primer periodo, 2-0, dominando el equipo de los Leones. Información de Autoejes, 841-1010, calle Villa Final, 458 en Ponce, el ONU. El ONU se va a levantar, tira brincado, fallando, el rebote, la lucha, sale con ella el ONU. El ONU retirado, va atrás con Guillermo. Guillermo viaja atrás con Bachman. 7.45, Bachman bajito el pase, le llegó a Guillermo, por poco la pierde Guillermo Díaz, atrás con el ONU. El ONU ataca, la pone, logró el canasto. Canasto Renacenter, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Había que presentarle un cuerpo. Sí, señor. A buscar la ofensiva, Carlito Rivera la trae a terreno ofensivo. Carlos Rubén con calma, Carlos Rubén atacando, atacando contra el cristal, se salió prácticamente, estuvo cerca. A la ofensiva, el equipo de los capitanes, se desprende rápido Guillermo con Huertas. Huertas penetra con Bachman. Bachman a Huertas. Huertas buscando la ofensiva. A Guillermo Díaz, que va de tres, de frente, los dos canastos. Canasto, copiadoras Rico. 787-641-4690. 5 por 2, dominando el equipo de los capitanes. 6.53, Harris la tiene, entrega a Mike Rosario. Rosario a Vasallo. Vasallo a tirar de tres, a ripostar fallando. El rebote la tiene el equipo adelantado a Huertas. La botó a recibo. Corresponde al equipo de los Leones. El primer tenover de los capitanes en el juego. Bueno, Cafarrut Barambistro reabre sus puertas el 3 de agosto con menú, desayuno, almuerzo, menú variado y la música en vivo. Las mejores bandas los fines de semana, el mejor ambiente en Ponce. Carlito Rivera buscando el ataque. Carlos Rubén va a entregar a Mike Rosario y están indicando que corresponde al equipo de los Leones. Tuvo suerte ahí.
Sí. Porque hubo un cruce de señales y fuera el béisbol. Y los jugadores de Ponce tienen que olvidarse del pito. Sí. Tienen que concentrarse en el juego. Muy atinado. A buscar la ofensiva. Ahí la tiene el equipo de los Leones. Ahí está con calma, profundo, fallando, rebote, Uter abre camino, se levanta, tira, falla, recibe falta personal de Lugo. No cometa falta, use gasolinas Ecomax, Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Es la primera que cometen en el juego, los Capitanes restando 6-21 de este primer parcial. Bueno, Jaime Germain, ¿me está escuchando? Saludos. Ex jugador del baloncesto superior de categorías menores en Ponce y nuestro amigo anotó el primero. Canasto Hotel Nuevo México. Sigue la ruta del amor. Hotel Nuevo México. 6-21, 5 minutos, 6 minutos 21 segundos. 5-3 domina Arecibo. Adrián Uter al segundo. Uter anota el segundo tiro libre. Canasto Café Rico. Despierta Puerto Rico. Toma Café Rico. A la ofensiva por 1 Arecibo. 5-4, 6-21. Información de Jalapeño Cantina Antacos en Ponce frente a los Caobos. Al ataque ofensivo la trae el equipo de los Capitanes. Ahí la tiene Guillermo, entrega por poco, se la roba allí Mike Rosario y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta, visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. En la primera de Mike Rosario, la tercera colectiva de los Leones. 6-10, ahí está Bogman arriba, Reinaldo Bogman, atrás con Guillermo Díaz, Díaz con Bogman, Bogman a buscar el ataque, atrás con Huertas, Huertas la tiene en problemas, atrás con el ONU por el tiro libre, tira el globito, falla el rebote, la tiene el equipo de los Leones, buena defensa de Ponce, Carlos Rubén Rivera. Ahí está Carlitos arriba moviendo el balón cruzado con Harris. Harris ataca, se va a levantar atrás a Carlos Rubén que penetra con Harris. Harris se levanta de frente, va de tres. Entra bien, canasto. Canasto Robles, más barato, imposible. Buen movimiento de Ponce, se está yendo al frente Ponce en el marcador. 7-5, 5-27, Guillermo Díaz la tiene. Ahí está Guillermo Díaz buscando la ofensiva, entrega con el ONU. El ONU a Huertas, solo Huertas a tirar de tres, jugueteó, falló, vasallo. O debo decir Harris con el rebote. A Carlito Rivera, Ponce al ataque ofensivo, Carlos Rubén, picado con Harris. Va de frente, va de tres, estuvo cerca, falla. Rebote la tiene el equipo de los Capitanes. Huertas, Huertas ataca, va la flotadora, fallando Harris con el rebote a Carlos Rubén Rivera. La trae Carlito. Carlos Rubén Rivera con el balón. Carlito Rivera moviendo, organizando la ofensiva. 15 para tirar. Sigue Carlito buscando la cortina. Ahí va Carlito con calma. Va atacando, atacando. Carlito Rubén no toma el tiro. Bajito a Harris. Va a tirar y Bogman le da falta personal. No cometa falta. Visite la Cooperativa Oriental. La alternativa de todo un pueblo. 841-2060. Nuevamente buen movimiento de balón de los Leones. Restando 4.42. Ponce domina Arecibo. 7-5. Hay tiempo. Fanáticos del deporte. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Wow, qué diferente se ve Plaza del Caribe. Yo también necesito un cambio. Cuando me vean, oh,
Plaza del Caribe. Cambios que te hacen brillar. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. A dos intentos, Mike Harris. Bueno, 4 minutos 42 segundos. Harris se acerca al área de tiro libre. Información de Cafa Ruth Barambrist Ambistro. El 3 de agosto reabre sus puertas para por la mañana, desayuno, almuerzos, también menú variado. Y los fines de semana, la buena música, el buen ambiente en la calle Mayor, número 29 en Ponce. Saludos a Rubén Cruz y a todos los amigos allá, a toda la familia Cruz en Ponce. Oye, a Julio Arroyo allá en la Florida, en West Palm Beach, que como siempre está en sintonía. Y Celinés en el Coto Laurel. Ahí va Harris al primer envío y anota el primer tiro libre, Mike Harris. Canasto Hospital Doctor Vila. Nuestro trato hace la diferencia. 8 por 5, Ponce arriba en el marcador, quedando 4.42. Está preparado Harris en el tiro libre. Mike Harris al segundo, entra bien. Canasto Alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. 9-5 dominando el equipo de los Leones. Guillermo Díaz. Díaz arriba con el ONU. El ONU retirado, Uter lo persigue. Defensa individual. El pase le llega a Díaz. Guillermo Díaz arriba, quedando 10 para tirar. Este con Bogman. Bogman ataca, Bogman a tirar. Brincado y logró el canasto. Reinaldo Bogman. Canasto ahorro dobles, más barato. Imposible. 9-7, Ponce arriba. Carlito Rivera la tiene. Carlos Rubén Rivera buscando el ataque ofensivo para el equipo de los Leones, quedando 12 para tirar. Con Adrian Uter. Uter retirado a Vasallo. Vasallo ataca por el medio a tirar. Incómodo, corrió con el balón. Sí. Ángel Daniel Vasallo. Porque forzó la penetración. Forzó la penetración y quedó fuera de balance. A buscar el ataque. 9-7, 4 minutos de acción dominando el equipo de los Leones de Ponce. A buscar el empate, el posible empate del equipo de Arecibo. Reinaldo Bogman atrás. Cortó Carlito Rivera. Buenas manos. Carlos Rubén atacando. Carlito Rivera se detiene. Buscando a Vasallo. Lo consigue. Va solo. Va de tres. Y falla Vasallo. Rebote la tiene Huertas. Huertas buscando el ataque. Cruza con Guillermo. Guillermo con Walter. Walter entregando bajito en el área de la pintura. Con el ONU. La quita Harris. Mike Harris. Y hay falta personal. No cometa falta. Cleaning Solution.
de la limpieza, tu solución. Y se la cantaron a Mike Harris y es la segunda cuando restan 3:30 en el primer parcial. Bueno, así que viene Terence Shannon por el equipo de los Leones de Ponce. 3 minutos 30 segundos. Shannon a buscar a ver acción. Ponce defendió muy bien, ¿sabes? Ese tiro del ONU. Porque fue a ayudar Vasallo y cuando giró se encontró con Harris, que le sacó la bola de las manos abajo. Pero hubo contacto, apreció el árbitro Carlos Tarra. Bueno, va el tiro libre el ONU para el equipo de los Capitanes de Arecibo. El ONU. Ahí va el primer tiro libre el ONU para el equipo capitán. Anotó el primer. Tarasco Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company. Seguro te responde. Ahí estamos, prevenido para el segundo tiro libre, 9 por 8 por 1 Ponce, quedando 3 minutos 30 segundos. Ahí está el ONU al segundo y lo consiguió. Tarasco Farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. Sale el ONU, viene ahí Obetsu a buscar la ofensiva. La tiene Mike Rosario, la trae para el equipo de los Leones de Ponce. Mike Rosario buscando el ataque. Rosario con Shannon. Shannon a Vasallo. Ángel Daniel arriba con Mike Rosario. Rosario se mueve a buscar el ataque. Pick and roll allí con Uter. Uter a Shannon que va de tres. Desviado el tiro. Rebote adelantado a Botman que llega. Le dieron el bloqueo y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta. Estudie en Popac. Popac apuesta a ti. Y esos lances están abiertos, Junior. Falló Shannon cómodamente. Reinaldo Botman va al tiro libre. El juego está empatado a 9. Es que Ponce sencillamente con problemas para anotar el tiro. Reinaldo Botman. Vasallo ha fallado 4 intentos. 3 de 3 totalmente abierto. Anota el primero. Se va al frente el equipo de Arecibo. 10 por 9. Tarasco hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. Ahí está preparado para el segundo tiro libre Reinaldo Botman. Reinaldo a buscar el segundo tiro libre, lo falló. Rebote, la luchan, la tiene el equipo de los Leones de Ponce. Ahí está con calma Carlito Rivera. Carlos Rubén Rivera buscando el ataque de Carlitos con Uter. Uter a Vasallo. Vasallo la tiene Ángel Daniel, atrás con Carlito Rivera. Carlitos buscando la ofensiva. Carlitos con Shannon. Shannon quedando 5 para tirar. Shannon con problemas con Mike Rosario. Y hay falta personal de Guillermo Díaz. No cometa falta. Visite Chivas Café en la calle Villa de Ponce. Oye, ya no se tiene que atrever a tirar. Sí, porque hizo ese pase en los últimos segundos de la posesión. Pero Rosario le cogió el fake a con problemas al sacar. Ahí consiguió a Carlito Rivera. Carlos Rubén la tiene, la saca Walter Hodge fuera de las líneas. Corresponde a los Leones de Ponce, 2:38 del primer periodo. A sacar Carlito Rivera, Carlos Rubén a ponerle en juego con Adrian Uter. Uter ataca. Uter a buscar uno contra uno. Uter, falta de Ike. Falta personal. No cometa falta, visite Ahorro Muebles. Más barato, imposible. Él no usa las manos para empujar. Él usa el peso. Y es una buena alternativa, Junior, tratar de colocar en problemas de faltas personales a los hombres altos del equipo de Arecibo. De eso, ya ambos equipos están en bonificación. Uter a sacar, Adrian Uter, 10 por 9 por 1 Arecibo. Ahí está Uter atrás con Carlos Rubén Rivera. Carlitos la tiene con Ángel Daniel Vasallo, que penetra. Vasallo se va a levantar en ese Z-Way incómodo. Anota el canasto Ángel Daniel Vasallo. Canasto de Sidrería Serra Jesse, su producto cumbre, el Rondon Cup. Como es el juego, anotó el más difícil, el más que difícil. Tira. Él les anota las manos. Sí, claro, claro. Reinaldo Bogman con problemas arriba por uno, Ponce, 11 por 9. Bogman atrás le llega con Ike. Ike con problemas atrás con Guillermo. Guillermo se mueve atrás con Bogman. Bogman ataca, se levanta, tira, brincado, falla. Rebote, la tiene el equipo de los Leones. Ponce está marcando muy bien. Ponce por uno. Carlito Rivera arriba. Queda 1:55. Carlos Rubén con Shannon. Este a Uter. Uter la pone. Uter. Buen pase de Shannon. Para su Automol, dealer de campeones.
Sector Los Caobos, 11-841-6655. 13 por 10 arriba, Bogman la tiene por 3, Ponce, Walter Hoch. Retirado Walter. Ahí está Walter con Bogman. Bogman le dan el tiro, no lo toma. A Guillermo Díaz. Guillermo entrega picado a Reinaldo Bogman. Guardiando Ponce mucho. Bogman picado y están pitando. 3 segundos. Corresponde al equipo de los Leos. Offset Book se quedó todo el tiempo en la zona pintada. Es el tercer turnover de los Capitanes. 13 por 10. Ponce arriba en el marcador. Ahí la tiene Ángel Daniel Vasallo, marcado por David Huertas. Ángel Daniel buscando a Uter, lo consigue. Ahí está Adrián Uter, roba la línea de fondo, se levanta, la pone. Tremendo canasto de Adrián Uter. Canasto Automol, dealer de campeones. Sector Los Caobos, 11-841-6655. Robando la línea de fondo. Ahí está Huertas. Huertas con Bogman por 5 Ponce. Ahí está y están pitando. Falta personal de Terence Shannon. Pareció ofensivo. Sí. Pero eso es 50-50, ¿verdad? Ahí es la apreciación, sí, la colocación. Pero cuando giró se encontró a la defensa. Sí, sí, pues. Vamos a ver. Bogman al tiro libre. A buscar la tirada libre, 15 por 10. Entra Pirulo y entra Joe Villegas. Ahí está Reinaldo Bogman al primer tiro libre. Falla el primer tiro libre, Reinaldo Bogman. Usted nunca falla con Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Por 5 Ponce, 15 por 10, quedando 53 segundos del primer periodo. Información de Casa Ruth Baran Bistro. Ahí va el segundo tiro libre, lo consigue Bogman. Damasco Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía, 840-8686. A sacar el equipo de los Leones de Ponce, Terence Shannon a ponerlo en juego. Ahí está la presión de Arecibo, ahora se están colocando para marcar. 53 segundos, ahí le entregan el balón a Terence Shannon. Shannon con Vasallo, Vasallo la trae a terreno ofensivo, Huertas lo marca. Sigue Ángel Daniel, Vasallo arriba, Huertas lo marca. Sigue Ángel Daniel a Pirulo Colón, Pirulo a Carlito Rivera. Carlito Rivera buscando qué hacer. Sigue Carlos Rubén moviéndose, atacando Carlito, se va a levantar, la pone, tiró duro, falla. El rebote para Álamo. Álamo con Guillermo. Solito llegó al aro. Sí, señor. Ahí está Guillermo buscando el ataque. Jowen entró a ver acción. Ahí está Guillermo, tira incómodo. Logró el canasto Guillermo Díaz. Canasto. Café Rico. Despierta Puerto Rico. Toma Café Rico. 15 por 13 dominando el equipo de Ponce. Quedando 11 segundos. Carlos Rubén la tiene. Carlito Rivera. Carlos Rivera con el balón. Carlitos se queda solo. No tira. Vasallo a la flotadora por el medio. Y está pitando. Falta personal, el oficial Carrión Junior. Ofensiva la falta de Vasallo y es la segunda. O sea, y es el segundo jugador de los Leones en dos faltas personales. Va a entrar Emory restando 2.2 segundos, Ponce arriba. 15 por 13 en este primer parcial. Bueno, a sacar el equipo de Arecibo con 2.2 segundos. El primer periodo, Ponce por 2 puntos. La tiene Guillermo. Guillermo arriba de media cancha. Tiró, vamos a ver. Contra el cristal por poco anota, pero se acabó. El primer periodo está dominando Ponce. 15 por 13, pausamos en breve. Regresamos con el segundo periodo. Desde los ricos que...
Jackson Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional. Segundo periodo, comenta Junior Lugo Marrero. Bueno, unos primeros 10 minutos de pura defensa para ambos equipos. Claro. Hubo tiros de alto por ciento abiertos que también los jugadores fallaron, especialmente en el caso de los Leones. Por ejemplo, dos de los tres tiros de Vasallo de tres fueron con tiempo y espacio, pero no pudo entrar. Y esa ha sido la tónica para ambos equipos. Ponce tiró 36% de campo. 31 el equipo de Arecibo. Bueno, a sacar el equipo de los capitanes de Arecibo. Walter Hodge, marcado por Jowen, se coloca en el lateral derecho, le pone presión Jowen Villegas a Walter Hodge, quedando 15 para tirar. Ayudan en defensa y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta, tome Don Q, el ron de la perfecta suavidad. Bueno, doblaron a Jowen. Y al doblar a Jowen, cuando fue a hacer el pase, no pudo controlar su cuerpo y le dio la falta personal a Walter Hodge. Ahí recibió un golpe Adrián Uter y Carlitos nuevamente. ¿En dónde? Carlitos Rivera nuevamente recibe Santo un golpe. Cristo de la Sal. Wow, vamos con Junior Robles. Protege tu techo y lo que más quieres con Gliden Hydrosteel 9900, el único sellador que sella tu techo con una sola capa, seca rápido y reduce la temperatura en tu hogar. Sella tu techo a tiempo con Gliden Hydrosteel 9900. Chivas Café, antes de la Sol de Borinquen. Tenemos desayunos, los mejores sándwiches de todas clases y de mariscos. Además, las sabrosas ensaladas de carrucho y mixtas, especiales de almuerzo por solo $5, incluye agua o refresco y la especialidad de la casa. Somos los número uno en los chicharrones de pollo y carne frita con mofongo y las sabrosas pizzas. Y un amplio menú a la carta. Nadie nos iguala. Somos los campeones del área sur. Chivas Café, donde se come de verdad, con delivery gratis. Para ordenar, 787-580-7653 o el 939-334-6666. Los esperamos. Nada mejor que Chivas Café. Abierto los 7 días de la semana y hasta altas horas de la noche los fines de semana. Chivas Café, en la calle Villa de Ponce.
Al momento de un accidente, es importante contar con un equipo que siempre está a tu lado. Por eso confío en mi gente de Multinacional. Mi seguro obligatorio. Tito te lo recomienda. Al renovar tu marbete, escoge Multinacional. Hermano Santiago, para el mayorista la variedad. Hermano Santiago, en carnes, licores le ofrece más. Un solo suplidor para tus compras, donde encontrarás licores, provisiones, vegetales, carnes, productos de farmacias, dulces, misceláneas. Hermano Santiago, un solo suplidor donde todo. En el Bypass de Ponce, Hermano Santiago Cash and Carry. Todo está bien, Carlito iba a permanecer en juego, pero como lo atendieron, el árbitro dijo que había que sacarlo. Bueno, falta personal de Chano cuando iba a iniciar el drive, falta personal. No cometa falta, visite Rena Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Tres de los cuatro hombres grandes de Ponce que han jugado tienen dos faltas personales. Y dos a golpear. Y Uter está golpeado. Ay, santo Cristo. Pero están bien, gracias a Dios. Eso es. Esperamos que estén bien los muchachos. La intensidad del juego, Junior, de los muchachos. Ya Carlito, gracias al señor, va al ruedo nuevamente. Sí. Sale Wilfredo Pagán. Está entrando Carlito Rivera. 9:40 del segundo periodo. Wilfredo Pagán es un jugador por equipo increíble. No, muchacho. Cortés tira brincado, fallando el rebote. Estaba solito, falló el rebote. Ay, que atrás con Walter Bosch. Ahí está Walter a buscar evadir la defensa. Walter penetra por la izquierda, tira brincado, falla el rebote. La tiene Carlito Rivera. Y hay falta personal de Ángel Álamo. No cometa falta, tome Café Rico. Despierta Puerto Rico, toma Café Rico. Ese es el cuarto rebote en el juego para Carlos Rivera. Sí, señor. El mejor en ese departamento, el point guard de los Leones. Al ataque ofensivo, 15 por 13, Ponce arriba. La tiene el equipo de los Leones. Ahí está Pirulo retirado atrás con Carlito Rivera, marcado por Walter. Este con Emory. Emory va de frente, de tres. Entra bien, canasto para Carlito Emory. Canasto ahorro muebles, más barato. Imposible. Ahí está la ofensiva. Álamo la tiene retirado. 18-13, Ponce arriba. A Walter. Walter arriba. Falta personal de Jowen. No cometa falta. Use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. El pito está sensible, ¿sabes? Sí. Bien sensible. Mientras sea en los dos canastos, no hay problema. Sale de juego Hutch. Viene por él Clemente. Entra a juego May Rosario por Joel Villegas, que cometió su segunda falta personal. Y Joel Jones viene por Huerta. Así que a sacar el equipo de los, un cuadro atípico del equipo de los Leones Junior, con sí. Chano, May Rosario, Emory, Pirulo y Carlito Rivera. Ahí está buscando Joel Jones arriba, entrega con Huerta, con Álamo. Álamo ataca, Álamo se va a levantar en esteta, güey, tiró, falló, buen boxeo. Y están pitando falta personal a Pirulo Colón, que estaba boxeando con Ay, claro, y Santo la, Cristo. Y no tenía ninguna consecuencia, ya Ponce tenía control del balón. Y aunque no hubiese contacto, Ofepun no iba a coger la bola. Oye, es que estaban jugando en el boxinado ambos jugadores, Junior. No, increíble. Bueno, ya le han cantado cuatro faltas a los Leones en minuto y medio del parcial. Minuto y medio del parcial, señores. Wow. Bueno, a sacar el equipo de los Capitanes. Bueno, ni minuto y medio porque faltan 8:35. Joel Jones Camacho bajito con Ike. Lo marca Shannon, cortó Ponce. Y hay falta personal de Ike. No cometa falta. Visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. Wow. Bueno, yo no sé si es que hay situaciones que bueno, hay que dejar jugar en ocasiones porque el pito en la jugada no tiene ningún efecto en donde está la bola. Al ataque ofensivo, Carlito Rivera atacando hasta abajo. Carlito, si hay falta personal en la jugada.
no cometa falta. Visite la Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. 841-2060. La falta, la segunda de Álamo. Carlitos va a dos intentos. Bueno, va el tiro libre. Carlos Rubén Rivera, información de Casa Ruth Baran Bistro en Ponce. Calle Mayor número 29 en Ponce. A reabrir las puertas el 3 de agosto. Los fines de semana, música, desayunos, almuerzos, buen ambiente. A buscar el primero, Carlito Rivera, entra bien. Panazo, alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. 19 por 13, 8-21 de acción del segundo periodo. Ahí va el segundo tiro libre, entra bien para Carlitos Rivera. Canasto ahorro muebles, más barato, imposible. Por 7, Ponce, 20 por 13, quedando 8-15. Ahí está Clemente atrás con Álamo. Ángel Álamo profundo, Álamo ataca por la derecha, tira incómodo contra el cristal. Logró el canasto Ángel Álamo. Canasto Hotel Nuevo México. Sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. Pase a Emory, Emory buscando el tiro, picado con Shannon. A Emory de la derecha, tirar de dos. Logró el canasto Carlos Emory. Canasto Cleaning Solution. De la limpieza, tu solución. 22 por 15, ya están ayudando en defensa. Le ponen presión a Clemente, la tiene Joel Jones con Junito Álamo. Ángel Álamo penetra, se levanta, la pone, falla. Pisó la línea, corresponde a los Leones. Y Ponce está guardiando, ¿y de qué manera? Esa rotación defensiva extraordinaria de los Leones. Y ayudando mucho en defensa, Shannon arriba, sí, Junior. Sí, señor. Esas son las instrucciones. Y Pirulo con su energía y la ofensiva de Emory. Y magistral en este momento la defensa de Ponce. Carlos Rubén arriba. Carlito Rivera se mueve. Carlito Rivera ataca. Carlito se va a levantar brincado de dos. Pisó la línea. Entra bien canasto. Canasto Multinational Insurance. Y Multinational Life Insurance Company, seguro te responde. Al ataque de tres Cortés, fallando el rebote, la tiene el equipo de los Capitanes. Bajito con Álamo a tirarlo, marca bien Pirulo, buenas manos, buena defensa de Pirulo Colón. El guerrero ponceño, la tiene Ponce. 24 por 15, Carlitos con Emory, bajito el pase a Pirulo por el tiro libre, Pirulo falla. El rebote la tiene el equipo de los Capitanes. A buscar, saludos a Vilma Ponce y su familia que están pegaditos. 6:40 de acción. Ahí está Joel Jones Camacho. Joel Jones le entrega con Álamo. Bajito el pase con el ONU. Cruzado y están pitando falta personal de Shannon. No cometa falta, visite la farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. Peligrosa porque es la tercera de Shannon que ha estado jugando bien. En el canasto defensivo, restando 6:31, un mundo de la primera mitad. Ponce domina 24 por 15. Los Leones tienen que arriesgarse y traer a Harris. Traer a Harris que tiene dos faltas personales también. Bueno, así que va el ONU al tiro libre por el equipo de los Capitanes de Arecibo. Ahí está el ONU, 6:31 por 9 Ponce. El ONU va al primer tiro libre y falla el primer tiro libre. Usted nunca falla con Copeadoras Rico. 787-641-4690. A buscar Ponce arriba los campeones. 24-15, 6:31. Y ahí está buscando el segundo tiro libre. Lo falla, el rebote. Se adelantó un jugador. Corresponde a Ponce Junior. Se adelantó a Bogman. El boxinado que está haciendo Pirulo, de sí, energía, sí, que está haciendo Pirulo. Oye, saludamos al doctor Gilberto Alvarado. Saludos, Gilberto. Al ataque ofensivo la tiene Mike Rosario. Rosario buscando qué hacer. Arriba con Pirulo. Pirulo marcado con la defensa, entrega a Carlitos con Emory. Emory frente a Joel Jones. A buscar el tiro, falta personal, anotó el canasto de Emory, pero antes Joel Jones comete falta personal. No cometa falta, estudie en Popac. Popac apuesta a ti. Con esa también cae en bonificación Ponce. Pero en la próxima. Maroy Autovejes, 841-1010, Sierra Campiñón, Eje Cajas de Guía.
Punta Vejes, Auto Vejes. Walter le envía saludos a toda la fanaticada. Y el doctor Jorge Alebrón Mulero, el pediatra del pueblo. Ahí está Carlito Rivera, profundo, 6 minutos 10 segundos del segundo periodo. Ponce al ataque. Carlitos la tiene retirado, sigue Carlos Rubén Rivera buscando el ataque, Carlitos Rivera buscando el ataque, se va a levantar, logró el canasto, sensacional Carlitos Rivera. Canasto DirecTV prepago, 620-5220. Cortés a ripostar de dos pisos la línea, logró el canasto. Canasto hermano Santiago Cash and Carry en el bypass de Ponce. 26 por 17, 5:44 del segundo periodo, pide calma la indica jugada Nelson Colón, el dirigente de los Leones. Carlito Rivera, Carlos Rubén, buscando el pase bajito a Harris frente a Bockman. Ahí está Mike Harris a buscar el ataque. Entrega Pirulo, va de frente, de tres, de dos, pisó la línea. Vamos a ver si fue de tres, Junior. De dos, entra bien. ¡Canasto! Abrazo, hermano Santiago Cachancari, en el bypass de Ponce. Restando 5 minutos, 26 segundos, Ponce domina por 11. 28-17, hay tiempo. Excelencia. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. Of enemy. You don't know what's coming. You need to stop them. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Ahorro Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, en enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. 1900, langosta, carrucho y pescado fresco en Salinas, restaurant Ladis Junior. Bueno, el tiempo lo pidió Arecibo, le queda un tiempo adicional, aunque ya en breve viene el tiempo técnico. Restan 5:26, 28 por 17, la ventaja es para el equipo de Ponce, que ha estado defendiendo con mucha intensidad y ayudándose en defensa. Apenas dos canastos de campo en el parcial, 4 puntos en el parcial tiene el equipo de Arecibo. Pasaron casi 3 minutos entre uno y otro. Héctor. Bueno, saludos de parte de Tito Martínez allá, Frankie y a Mayra desde Springfield, Colorado, que están pegaditos a la transmisión, varios amigos que están disfrutando. Gracias Doris Cabrera por las palabras del profesor Damián Pérez, Leomaris y Arturo, que están disfrutando de la acción. Luis Moura y los amigos en Ponce, en todo el país y en el exterior. Así que, quedando 5:26 de acción del segundo periodo, Junior, a sacar el equipo de los capitanes, la tiene Denis Clemente. Clemente arriba, Ponce domina por 11, 28-17. Clemente arriba atacando, entregando a Joel Jones Camacho que falla. El rebote la sacó Ponce, corresponde al equipo de los capitanes. Ponce tiene que seguir haciendo el trabajo del boxeador. Como lo ha estado haciendo. Porque en estatura domina el equipo de Arecibo. Viene a juego Guillermo Díaz por Joel Jones Camacho. Yo no sé si un jugador puede ahí. Producir en tan poco tiempo, ¿verdad? Coger el ritmo de juego es difícil. Ahí tú dijiste coger el ritmo. Ahí está Guillermo, buena defensa de Emory adelantado a Mike Rosario que se trepó, la pone, logró el canasto, entra bien. Canasto Farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123-842-13-14. 30 por 17. El Ono por el tiro libre fallando. Harris con el rebote a Carlito Rivera. Ponce está corriendo, Junior. Carlito ya en el área ofensiva. A buscar el ataque. Carlito Rivera va a meter. Entra bien.
profundo, profundo de tres. Panazo de Sillería Cerrayes y su producto cumbre, el Rondon Q. 33 por 17, Guillermo Díaz a buscar el ataque. Ahí está la defensa, la defensa de Ponce Ferria. Tira, falla el rebote, Cortés falló, el rebote la tiene Arecibo. Ahí está Denis Clemente entregando a Guillermo, que tira brincado, fallando, rebote para Bogman, tira, falla, rebote, la lucha, otro rebote para el equipo de Arecibo. Ahí está el ONU, cortó Mike Rosario, la lucha, sale el ONU ataca, atrás con Clemente, que va a tirar de tres, falla, rebote para Carlito Rivera, a Mike Rosario, Ponce corriendo. Rosario entrega a Emory, que va detrás y falla, el rebote la luchan, sale con ella el equipo de Arecibo. Ahí está Clemente ganando 3-41. Denis Clemente penetra contra el cristal, lo dio el canasto. Canasto Ahorro Muebles, más barato, imposible. Va corriendo Ponce bien, ahora pide calma la dirección técnica. Emory falló solo, abierto de tres, buen tiro. Y había hiteado, estaba hiteando bien Harris. Harris a tirar profundo, falla el rebote. A Ponce no puede caer en eso. A Clemente, que va a tirar de tres. Denis Clemente logró el canasto. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. Bueno, restando 3-15, vuelve a acercarse el equipo de Arecibo a 11. Ponce domina 33 por 22. Nelson Colón pide tiempo. Tu entrega. Confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. To save the world. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. You need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Un legado incomparable.
Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q, excepcional. A 11, o sea que perdían por 16. 33 por 22 es la ventaja de los Leones. Restan 3 minutos 15 segundos del segundo parcial. Bueno, a sacar el equipo veloz. Leones de Ponce Junior. Que traen a juego nuevamente a Uter. Doctor Luis Irizarri Pavón está allá en Orlando, están, y la familia están disfrutando allí. Acá está su hijo tranquilito, doctor, en Arecibo. Al ataque ofensivo, Carlito Rivera, Clemente lo marca. Quedando 3 minutos 8 segundos. Ponce arriba, 33 por 22 por 11 Ponce. Carlito Rivera con Emory. Emory retirado en el pase con Mike Harris. Harris con calma buscando el ataque. A buscar la ofensiva. Harris la pierde. La pierde. La lleva Clemente. Como un bólido. Tira incómodo. Logró el canasto. Santo Cristo me da salud, Junior. Bueno. Tenover de Mike Harris le cuesta otros 2 puntos a los Leones. El rally es de 7 a 0. Se estaba jugando un juego bien alegre, Junior. Sí, señor. A buscar el ataque. Emory iba a tirar, se arrepiente. A Carlito Rivera. Carlos Rubén Rivera, 6 para tirar el pase a Uter. Uter se mueve, ahí bajito el pase con un segundo a Harry de 3, falló y corresponde a Arecibo. Es que le dieron la bola debajo del canasto y ahora Ponce ha perdido porque dejó de estar haciendo, o sea, lo que estaba haciendo, o sea, el juego alegre, todo el mundo tocando el balón. A buscar la ofensiva el equipo de Arecibo, el 1 atrás con Clemente que penetra atrás con Bogman. Bogman no tira, atraca a Guillermo. Guillermo con el 1, el 1 a llegar, el 1 se va a virar, el 1 tira incómodo y logró el canasto el 1. Canasto, Farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-13-14. 33 por 26, Ponce arriba en el marcador. Carlito Rivera. La tiene Carlitos con Mike Harris. Quedando 8 a Vasallo. Vasallo ataca. Vasallo ataca de gancho. Falla. El rebote. La luchan. La sacó Arecibo. Están pitando. Vamos a ver. Hay falta. Falta personal en la jugada. No cometa falta. DirecTV prepago. 620-5220. De Renaldo. Bogman y hay bonificación. Así es que los Leones que se han divorciado. Tienen que aprovechar esas tiradas libres. No anotan desde que restaban 4.39. Viene Pirulo por Mike Harris y va a 2 tiros Rosario. Bueno, y Mike Rosario va al tiro libre por el equipo veloz. Leones de Ponce. Mike Rosario. A importante tiradas libres. Rosario preparado para el primero, va al primero, entra bien, canasto. Canasto, hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. 1.33.26, Arecibo 34, Ponce. Ponce estuvo 3 minutos sin anotar, 3.06. Ahí está preparado para el segundo tiro libre, Mike Rosario. Al segundo y lo falló, rebote la tiene Guillermo. Bueno, se adelantó en el tiro libre. Junior comenta. Bueno, las tiradas libres son importantes. Ponce había estado perfecto hasta estos momentos que Rosario falló el segundo tiro libre. Pero lleva de 8-7 Ponce en la línea. Va el tiro libre, 34, Ponce 26. El equipo de Arecibo, Ponce arriba en el marcador. Saludos al doctor Michael González en Ponce. A buscar la ofensiva. La tiene Huertas con Guillermo Díaz, que tira solo, lo dejaron tirar de 3, fallando, rebote, la lucha, le cayó el lomo y hubo falta personal. No cometa falta. Visite Renacenter, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Se la, se la cantaron a Ute. Y Ponce con el problema de no capturar el rebote. Johnny. Está regalando mucho en estatura, Ponce. Está concediendo demasiado en estatura. Y esos tiros largos, la bola sale lejos del retirado del canasto. Es la segunda de Utah. Bueno, y va el tiro libre, el 1 para el equipo de los Capitanes. 34-26. El 1 va al primer tiro libre y
anota el primer tiro libre. Canasto. Chivas Café en la calle Villa de Ponce. 1:20 del segundo periodo. Ponce arriba en el marcador. 1:20. El ONU, el segundo tiro libre. Preparado para el segundo tiro libre, el ONU. Ahí va el segundo y lo falló. Rebote para Ángel Vasallo. A Carlito Rivera. Carlos Rubén Rivera, 34-27. El pase a Ángel Daniel Vasallo. Vasallo a Mike Harris arriba, retirado. A buscar el ataque a Gabriel Pirulo Colón. Pirulo a Carlos Rubén Rivera. Ahí está Carlitos, atacando Carlitos. Se va a levantar a Mike Rosario, pero antes hubo falta personal. No cometa falta. Visite Automol, dealer de campeones. Sector Los Cabos Ponce, 841-6655. De Guillermo Díaz, su primera falta, su segunda falta personal. Carlos Rivera va a dos tiros. Importante, restando 1-0-2 Ponce, ganando 34-27. A buscar la ofensiva, Carlito Rivera, el primero, entra bien. Canasto de Sidrería Serrayes y su producto cumbre, el Ron Don Q. Pedro Juan Morales, mira, también se reporta, saludos. A buscar la ofensiva, Carlito, el segundo, entra bien. Canasto. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. 36-27 por 9 el equipo de los Leones de Ponce. Ahora en defensa Ponce trae a Uter por Mike Harris. Y entra a juego Walter Hodge, que va a jugar a la misma vez que... Que Clemente. Sí. El ONU arriba. El pase a Huertas. Huertas se mueve al ataque. Huertas con problemas y hay falta de Carlito Rivera. No cometa falta. Tome Café Rico. Despierta Puerto Rico, toma Café Rico. Bueno, la primera de Carlos, pero el problema es que hay bonificación. Y Huertas, que no representaba ninguna amenaza, ahora va a dos tiradas libres, siendo un excelente tirador. Huertas, en la serie lleva de 5-5. Saludos a Gilberto allá en Ponce. El papá de negro que cumple 50 años, sus padres de casados, anota el primero, David Huerta. Canasto Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía, 840-8686. Así que va el segundo tiro libre. Al segundo, Aldo Rodríguez, saludos, anota el segundo Huerta. Canasto Hotel Nuevo México. Sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. A buscar la ofensiva, la trae Ponce, 29 Arecibo, 36 Ponce. Ángel Vasallo retirado con Adrián Uter. Uter arriba, el ONU lo marca. Uter arriba, ataca Uter. Ataca Uter. Uter a llegar, se va a levantar contra el cristal. Logró el canasto. Corrió. ¡Ay, Santo Cristo de la Salud! Junior corrió con el balón. Wow, las últimas dos jugadas, Carrión apreció la falta. Y ahora que corrió Uter. Restan 34 segundos, 7 arriba Ponce, 36-29, hay tiempo. Fanáticos del deporte, a ti que te gusta lo bueno para comprar o cambiar. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean, Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar. Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrayés produce el mejor ron del mundo. Don Q. Excepcional.
se ha reducido a solamente 7. Es una buena ventaja todavía para un equipo que está jugando de visitante, ¿sabes? Y Ponce ahora trae a Joven Villegas en defensa con Pirulo, Carlos Rivera, Mike Rosario y Adrián Uter. A buscar la ofensiva. Ahí está buscando el ataque. A sacar el equipo de los capitanes. La tiene Denis Clemente. Ponce está en zona. A buscar atrás con Reinaldo Bogman. Bogman a Walter. Walter ataca, se va a levantar, falla y están pitando falta personal en la jugada. No cometa falta, tome café rico, despierta Puerto Rico, toma café rico. En la tercera también para Adrián Uter. Ahora viene Mayari que tiene dos. Restan 19.6 segundos. Wow. Va el tiro libre. Walter Hodge para el equipo de los capitanes de Arecibo. 36 Ponce, 29 Arecibo. 19 segundos. Malí le envió un saludo a Norbert, Tori, Egin, los amigos. Anota el primero, Walter Hodge. Canasto Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. A buscar la ofensiva. Parte de Malik Carlito que están disfrutando de la transmisión. Anota el segundo. Canasto Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza de Delicias. A Ponce le queda un tiempo. Cuando el juego se pone 36-31 arriba a los Leones, restando 19.6 segundos, y lo va a utilizar el dirigente Nelson Colón. Reina Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Sin crédito, entrega y servicio gratis. En el Ponce Bypass, 787-709-4531. Santa María Shopping, 812-8235. Centro del Sur Mall, 848-4100. Y en el Monte Town, 812-7001. Rico, equipos multifuncionales, impresoras a color y blanco y negro, impresoras de alto volumen, soluciones para el manejo de documentos y digitalización. 787-641-4690, National Plaza Building, Ponce de León 431, Suite 1700, en la internet www.ricopr.com. Avis está en tu vecindad. En Ponce nos consigues en Plaza del Caribe, tienda Sears, 787-290-0581 o en el 1-800-527-0770 o visítanos en www.avis.com. Junior. Bueno, los Leones van a lo que debe ser la última posesión. Tiene que evitar Ponce que Arecibo tenga otra posesión. Ir al descanso con 5 puntos de ventaja es bueno, a pesar de que los Leones llegaron a estar por 16, o sea, han descontado 11 puntos del equipo de los capitanes de Arecibo. Oye, Ponce ha dado 15 faltas personales y a los hombres grandes, que tienen 3 Shannon, 3 Uter y 2 Harris. Ah, y 2 también Vasallo. A sacar el equipo de los Leones de Ponce, a ponerle luego Gabriel Pirulo Colón. Pirulo con Harry. La trae a Carlito Rivera, quedando 15 segundos. 36-31. Carlito Rivera la trae a terreno ofensivo, quedando en esta ocasión 8 segundos. Muy retirado Carlitos. Va a atacar Carlitos. Entrega Vasallo en el lateral izquierdo, a tirar de 3. De lateral izquierdo, profundo, entra bien, sacó Arecibo y se acabó el segundo periodo, y por ende el primer tiempo. Está dominando el equipo de Ponce el primer tiempo, 39-31. Pausamos, en breve regresamos con el medio tiempo. When I grow up, I want to be the first person to teleport himself. Even if you could build it. I've already built it. Is it next to your flying car? I'm not working on that anymore. Reed, you're insane.
Thanks. It is our duty as human beings to push forward into the unknown. But sometimes you're looking to discover one thing and you find something else. I just want to fix my friends. We can't change the past, but we can change the future. I'm gonna need a heat-resistant workshop and a big-ass sunroof. They are dangerous and powerful, which makes them extremely valuable to the government. You promised me you wouldn't use my kids as weapons. You think you've had power handed to you? You don't know anything about what's coming. What is coming? Doom. This is our chance to make a difference. We're family. If we do this, we do it our way. What if we say no? Say yes. This is the end of your world and the beginning of mine. He's stronger than any of us. He's not stronger than all of us. Cambia la vida. Más detalles en la prensa y en directvpr.com. Para brindarle lo mejor a los tuyos. Por eso Copaca está para ti. Queremos verte sonreír. Contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades, como préstamos personales, de auto, comerciales e hipotecarios. También tenemos cuentas de depósito que te dan más. Visítanos o llámanos, porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír. 302-2095 Metro u 878-2095 Isla. Acciones y depósitos asegurados hasta 250,000 por COSEC. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para quedarte durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia a la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno Casino de la Plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melao Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelandcasino.com. Chivas Café, antes de la Sol de Borinquen. Tenemos desayunos, los mejores sándwiches de todas clases y de mariscos. Además, las sabrosas ensaladas de carrucho y mixtas, especiales de almuerzo por solo $5, incluye agua o refresco y la especialidad de la casa. Somos los número uno en los chicharrones de pollo y carne frita con mofongo y las sabrosas pizzas. Y un amplio menú a la carta. Nadie nos iguala. Somos los campeones del área sur. Chivas Café, donde se come de verdad.
cuadrada con delivery gratis. Para ordenar, 787-580-7653 o el 939-334-6666. Los esperamos. Nada mejor que Chivas Café. Abierto los 7 días de la semana y hasta altas horas de la noche los fines de semana. Chivas Café, en la calle Villa de Ponce. Dale un knockout al mal servicio con el seguro obligatorio Multimáxima de Multinational. Visitar un centro para hacer tu reclamación es cosa del pasado. Con nosotros lo puedes hacer por teléfono. Escoge mi seguro obligatorio. Tito te lo recomienda. Multimáxima de Multinational. Hermano Santiago, paga el mayorista La Variedad. Hermano Santiago, en carnes, licores le ofrece más. Solo suplidor para tus compras, donde encontrarás licores, provisiones, vegetales, carnes, productos de farmacias, dulces, misceláneas. Hermano Santiago, solo suplidor donde todo puedes comprar. En el Bypass de Ponce, Hermano Santiago Cash and Carry. El servicio de excelencia que disfrutan los afiliados de NMN, puedes recibirlo tú también. Afíliate fácilmente en una sola llamada y benefíciate de todo lo que tenemos para ti. Contamos con una amplia y sólida red de proveedores de salud que atenderán todas tus necesidades. Anota este número y llámanos. 1-855-988-9882. Lunes a domingo de 8 a.m. a 8 p.m. NMN. Lo que te hace feliz, te hace saludable. Llévalo a tu cocina, dale el sabor que tu comida merece con el Sofrito Campolor. 100% natural, elaborado y distribuido por manos puertorriqueñas. Sofrito Campolor. El mejor del campo, Sofrito Campolor. Síguelo en tu supermercado favorito. Tu entrega no es para hacer feliz al coach. Tu sacrificio no es por el dinero. Tu pasión no nace de otra persona. Tu motivación no viene por la fama. Un buen jugador depende de lo que lleve dentro. Porque lo que llevas dentro de ti es lo que sale en el juego. Se gana desde adentro. Gatorade, bebida deportiva oficial del Baloncesto Superior Nacional. Alarmas de Ponce Inc. anuncia su nuevo servicio de guardia virtual. Las urbanizaciones con control de acceso pueden bajar los costos de seguridad, obteniendo el servicio de guardia virtual de Alarmas de Ponce. Para más información pueden llamar a Alarmas de Ponce al 787-843-2225. 843-2225. Alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. Sigue la ruta del amor y sal de la rutina. Hotel Nuevo México Incorporado, con habitaciones de 8 horas desde $25 en adelante. Habitaciones de balcón, jacuzzi, tubo de striptease, loft machine y trapecio. Te ofrecemos servicio de cocina y cantina las 24 horas, los 7 días de la semana. Ven y visítanos. Te esperamos. Hotel Nuevo México Incorporado. Tech Medical Group, el líder en cirugía de columna. ¿Tiene problemas con su espalda? Llámenos y con mucho gusto le orientaremos. Estamos para servirle. Metro Office Park, Lote 15, Suite 1A, en Guaynabo. Teléfono 787-759-0460. El fax 787-751-6949. Tech Medical Group. Cleaning Solution, además de ofrecer servicios de limpieza de calidad, también cuenta con servicios de consultoría, entrenamiento y estructuración de planes de trabajo diseñados para el personal de limpieza existente en cualquier institución o empresa. Haz tu cita para una orientación libre de costo llamando al teléfono 787-362-5713, 362-5713. Se acabaron las filas. Con la nueva aplicación de la Cooperativa Oriental, puedes depositar tus cheques desde tu teléfono celular. Solo tienes que descargar la aplicación, tomar foto de tu cheque, enviarlo a tu cuenta. Así de fácil. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Sucursal en Ponce, 787-841-2060. Y con el resumen de esta primera mitad que acaba de finalizar, los dejamos con Junior Lugo Marrero y Carlos Emilio Lugo.
Bueno, los Leones dominaron 39-31. Tuvieron dominio prácticamente absoluto en estos primeros 20 minutos. Llegaron a estar arriba hasta por 16. Pero se desesperaron un tanto y se divorciaron del canasto faltando 4:39. Ponce dejó de meter la bola, apenas 6 puntos en esos últimos 4:39. Lo que aprovechó muy bien el equipo de Arecibo para regresar a juego. Pero Ponce domina por 8 esta primera mitad. Vamos con Carlos Emilio y las estadísticas. Los 39 puntos de los Leones de Ponce, 3 para Mike Rosario, 2 para Pirulo Colón, 5 para Carlos Emory, 11 para Carlito Rivera con 5 rebotes, 3 asistencias y 2 cortes de balón, 5 para Ángel Daniel Vasallo, 7 para Mike Harris y 6 para Adrian Uter. Los Leones tiraron para 46% de campo, de 28-13, para un 36% en tiros de 3 puntos, de 11-4, y para un 90% en tiradas libres, de 10-9. Los Leones recuperaron 21 rebotes, 5 de ellos ofensivos, el mejor Carlito Rivera con 5, repartieron 6 asistencias, el mejor Carlito Rivera con 3, cometieron 6 turnovers y cortaron 2 balones. Por los capitanes, 7 para Chimenelu Elonu con 4 rebotes, 5 para Guillermo Díaz, 2 para Ángel Álamo, 2 para Walter Hodge, 2 para David Cortés, 7 para Denis Clemente, 4 para Reinaldo Bachman y 2 para David Huertas. Los capitanes tiraron para un 30% en tiros de campo, de 33-10, para un pobre 20% en tiros de 3 puntos, de 10-2, y para un 64% en tiradas libres, de 14-9. Los capitanes recuperaron 21 rebotes, 10 de ellos ofensivos, el mejor el ONU con 4, 2 de ellos ofensivos, repartieron 5 asistencias, cometieron 5 turnovers y cortaron un balón. Los Leones, los capitanes dominan, los puntos en turnover están empate a 4, los puntos en la pintura empate a 10, los puntos en segundas oportunidades empate a 2, los puntos en fast break los dominan los capitanes de Arecibo 9-2, y los puntos del banco los dominan los capitanes de Arecibo 11-7. Vamos a una pausa y regresamos con la segunda mitad de este quinto partido de la serie final entre los Leones y los Capitanes. Fanáticos del deporte.
O trabajando o estudiando. Este hombre debe estar montado en un avión. Así es que saludo a mi sobrino. Oye, que siempre está pegado a las transmisiones de Ponce. Oye, y también a Gregorio Torres, mejor conocido en el ambiente artístico como Junito Baloncesto. Saludos. No, no vino hoy porque Jacqueline, su esposa, cumple años. Ah, felicitaciones. Imagínate, Nacho. Felicitaciones. Así que para Jacqueline otro saludo. Y para Junito, que debe estar gozando, escuchando el juego. Ponce gana si defiende. Y Ponce defendió con mucha intensidad los primeros 20 minutos, pero esa intensidad no puede bajar en los siguientes dos parciales. Tienen los mismos cuadros que comenzaron el partido: Carlitos, Vasallo, Mike, Harris y Rosario y Uter. Y entonces viene con Walter Hosch, Guillermo Huertas, Bogman y el ONU. Los 10 hombres en cancha que empezaron el juego van a estar iniciando la segunda mitad. Oye, mira, la presencia de Denis Clemente fue factor, sí, a favor del equipo. Ayudó mucho al equipo de Arecibo el tiempo que estuvo en cancha. Jugó 8 minutos 47 segundos. Hizo 7 puntos, pero ¿en qué momento? Cuando Ponce despegó por 16, hizo 5 puntos consecutivos. Y en ese rally fueron sus 7 puntos. Fue protagonista. Sí. Bueno, allá en Dorado, Daniel, Israel y Papo están disfrutando. Y Radamés fue buscar a Tini. Oye, padre e hijo. Y Junito nos envió saludos. Así que saludos, Junito. Como te diría Sean, te quedaste tocadito. A buscar la ofensiva, saca Ponce. Vamos al tercer periodo. Retorna la acción Ángel Daniel Vasallo. Retirado Ángel Daniel, buscando qué hacer. Sigue arriba profundo, buscando mover el balón por el equipo de los Leones. Buscando la cortina, Ángel Daniel por el medio. A Mike Rosario, que va de tres de lateral izquierdo. Entra bien, canasto. Canasto Ahorro Muebles, más barato, imposible. La creó Vasallo. Sí, señor, inteligente esa jugada. El pase le llega profundo a Huertas, este con el ONU. El ONU va a trabajar frente a la defensa de Uter. Tira brincado y logró el canasto el ONU. Canasto Automóvil, líder de campeones, sector Los Cabos, 11, 841, 66-55. 42 por 33, 9 minutos, 5 segundos, Carlito Rivera. Carlitos con Vasallo frente a la defensa de Huertas. Ahí va Ángel Daniel Vasallo, va de la defensa, lo marcan bien, se levanta bien incómodo y falló. El rebote para el ONU. A Walter. Walter Hodge comienza a moverse. Hodge la tiene arriba a la izquierda. El pase con Bogman. Reinaldo. Reinaldo bajito a Guillermo Díaz, que se durmió la defensa de él. Logró el canasto. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. 42-35. Solo siguió Carlito Rivera. A buscar el ataque Carlos Rubén Rivera, atacando atrás por poco. Y ahí están, vamos a ver. La perdió Ponce Junior, que está cantando. Están cantándole falta a Harris, que la hubo. Pero antes, cuando penetró Carlos Rivera, también recibió la falta, pero no la pitaron. Es la tercera de Harris, ¿sabes? Así es que los hombres grandes de Ponce, todos con 3 faltas personales. Ay, santo Cristo de la Sala. 42-35. 8 minutos 23 segundos del tercer periodo. Huertas la tiene arriba, retirado. Huertas con el ONU. El ONU a buscar el ataque, trabajando en la pintura. Que poco corre, santo Cristo de la Salud. Ahí Huertas la pierde, la recupera. Oye, a tirar. Le dio la defensa, lo voy a decir, clarita. Y la jugada anterior, el ONU fue lo más parecido a correr, Junior. Wow. Lo más parecido a correr. Wow. Oye, le da 3 tiros Aníbal Carrión. Le da 3 tiros a un hombre que estaba encerrado con 2 segundos
con 2 segundos. Le da 3 tiros. Wow. 8-5 del tercer periodo, 42-35, va Arecibo a 3 tiradas libres. En la persona de Walter Hoy va el primer tiro libre, falla el primer tiro libre. Usted nunca falla con Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Oye, el saludo para el nene de nuestro compañero allá en la estación, para de Yeye, para el nene de Yeye, así que... Sí, señor. Saludos. A buscar. Vamos a ver, Junior. Falló el segundo. No, está, es que estamos bien ubicados, que Nelson no está, no, está dirigiendo con los Leones. No hay forma de que lo vea. Ahora es bien difícil. Ver, ahora. Falló el segundo, vamos a ver. Y al tercero lo anotó Walter. Canasto Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía. 840, 86, 86. Carlito Rivera la trae, va de la defensa. Carlito Rubén entrega a Uter, que se levanta, tira. Logró el canasto Adrián Uter. Sensacional. Canasto Café Rico. Despierta por Tico. Toma Café Rico. Cortó Ponce, la lleva Carlito Rivera. Cortó Uter, adelantó a Vasallo. La saca Guillermo Díaz. Corresponde a los Leones. Sí, muy buena ahora. Muy buena la gestión defensiva, o la iniciativa más bien de Ponce de iniciar la carrera. Ponce está empujando el balón, Junior, corriendo, y eso le rindió dividendos, le dio resultados. 44-36, Ponce arriba, quedan 7:45 del tercer periodo. Están secando el tablero y Autoejes en Ponce, Racampiñón, Punta Vejes, Autoejes. Y la fanaticada le exige al dirigente de los Capitanes la presencia de Clemente. 7:45, Ángel Daniel Vasallo está preparado para sacar, y le recordamos que el 3 de agosto acá en la mayor número 29, Cafa Ruth Barán Bistro reabre sus puertas, desayunos, almuerzos y la buena música los fines de semana. Pase por allá, no se arrepentirá. A sacar. Y Jalapeño Cantina en Tacos. Luego del partido vamos a Jalapeño Cantina en Tacos. La tiene Uter. Uter con Ángel Daniel Vasallo. Ángel Daniel, picado, pase, pick and roll, no le salió la jugada a Ponce, adelantado, la corta Ponce, la recupera Huertas. Huertas ataca, Huertas a buscar el tiro, incómodo, fallando el rebote, la lucha, y la sacó Arecibo, corresponde a los Leones. Y Ponce ahora se fajó en la búsqueda del rebote, hicieron el trabajo del boxing out sobre el ONU. Con todo y eso pudo tocarla, ¿sabes? Carlito Rivera la trae, 44-36, Ponce por 8, Carlos Rubén la trae. Carlito Rivera moviendo el balón para el equipo de los Leones, se levanta Carlitos, logró el canasto, entra bien, canasto. Canasto Robles, más barato, imposible. Y recibe falta personal. No cometa falta, visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. Bueno, restan 7-15, la ventaja es de 10 para los Leones, 46-36. Y complacen a la fanaticada de Arecibo y traen a Clemente por Walter Hoy. Y ahí está Carlito Rivera para el tiro libre a completar la jugada. Entra bien, canasto. Canasto Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. A buscar la ofensiva, 47-36 por 11 Ponce. Guillermo en el lateral izquierdo va a tirar de tres, fallando, rebote, la lucha. Le cayó a Huerta, que la pone el balón ofensivo, logró el canasto. Canasto Glidden Hydrosil 9.900, sella tu techo a tiempo con Glidden Hydrosil 9.900. Y hay que cotejar eso, Junior, los rebotes ofensivos. Llevan 11. Ahí está, pase a Uter en el área de la pintura, cruzado a Vasallo en el lateral izquierdo, meterá profundo, entra bien, canasto. Canasto Romobles, más barato, imposible. Por 12 Ponce, el ONU a llegar, por poco la pierde, la corta el equipo de los Leones. Y ahí la lleva, wow, adelantado para Jariz, por poco la pierde. Yeah. Wow, pero, oye, lo agarraron. Agarraron totalmente a Vasallo, es increíble. Oye, agarraron a Carlos Rivera, Junior. Oye, pero increíble esto. Increíble. Y ahora
Wow, wow. En realidad, Junior, yo no sé ni qué comentar. Yo te doy esa parte a ti, pero A Rosario fue que agarraron a May Rosario. Cuando venía avanzando, cortó el balón. Bueno, hay un video. Sí, oye. A la vez. Bueno. 50-38. Anotó el primero Denis Clemente. Panazo Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza La Felicia. 50-39, Ponce arriba en el marcador por 11, Ponce 6-21, Junior. Bueno, Ponce tiene que concentrarse en el juego, estrictamente en el juego. A buscar el ataque, la tiene Denis Clemente arriba. Clemente buscando la ofensiva por el equipo de los Capitanes, picado con Renaldo Bogman, se queda solo, lanza por el tiro libre, falla, el rebote la luchan, la sacó. El ONU corresponde al equipo de los Leones. Wow. Tiene que Ponce concentrarse en lo que pasa en la cancha, porque con el pito no tiene ningún control. Mike Harris arriba buscando el ataque. Harris se mueve a la derecha. Sigue Mike Harris buscando la ofensiva. Se levanta, brincado. Sensacional el canasto de Mike Harris. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. El ONU retirado. 52-39. El pase le llega a Guillermo Díaz. Fallando, rebote, la lucha. Sale con ella Uter a Carlito Rivera. 5-36 con calma. Ponce va al ataque. Carlito Rivera se mueve, entrega con Harris, se levanta, va de tres. Entra bien. Canasto. Canasto Romuebles, más barato, imposible. Bueno, restando 5.28, los Leones despegan por 16 nuevamente, 55. Por 39 Arecibo pide tiempo. Reina Center, tu mueblería de aquí. It's up to us to save the world. Us? From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what's coming. You need to stop him. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q, excepcional. Pegándolo por 16. 55-39. La ventaja para el equipo de Ponce. Restan 5-28 de este tercer parcial. Bueno, a sacar el equipo de los Capitanes de Arecibo. Evi Ramírez, saludos también a los muchachos. Ahí está buscando la ofensiva Guillermo Díaz, marcado por Ángel Daniel Vasallo. Ahí está Guillermo arriba, quedando 13 para tirar. 55 Ponce, 39 el equipo de Arecibo. Y ahí le dio en el pie al equipo de los Leones. Corresponde al balón fuera de las líneas al equipo de los Capitanes. Arecibo trae a juego a los dos nigerianos a la vez. Sí. Ay, y a el ONU. A trabajar Denis Clemente buscando el ataque. Clemente atrás con Ay, que tira de tres fallando. Y Vasallo comete falta personal y lo lleva a tres tiradas libres. No cometa falta. Toma el café rico. Despierta Puerto Rico. Toma café rico. Esa falta no le gustan a nadie, porque son faltas del área de tres, donde el porcentaje de aciertos es mucho menor.
Restando 5-0-5, hay tiempo. Pizza Heaven. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado. Y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan Only Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean. Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar. El campeón de los precios bajos apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Ladis Junior. Restando 5 minutos 5 segundos, Ponce arriba, 55-39 en el tercer parcial. Ike Ofekbu va a 3 tiros luego de recibir la falta personal de Ángel Daniel Vasallo, que fue su tercera. Entró Shannon a juego por los Leones. Bueno, va el tiro libre, Ofekbu va al primero y anota el primer tiro libre. Canazo Automol, dealer de campeones, sector Los Cabos, Ponce, 841-6655. Saludo a Yomani, José e Iris, allá en el barrio chino, en Villalba, anota el segundo, Ike Ofekbu. Canazo Hotel Nuevo México, sigue la ruta del amor, Hotel Nuevo México. 55-41, falló el segundo rebote, la lucha, no pudo coger el rebote, Ponce va de 3, ahí fallando Cortés el rebote para Mike Harris. Y es importante ese rebote, Junior, sí, que señor. Se ha estado capturando. Y lo han dominado ampliamente los rebotes ofensivos. Ese es el número 12. Ahí está Emory. Atrás con Carlito Rivera. El pase le llega a Mike Harris frente a la defensa. Harris se levanta, brincado.
otro para Mike Harris. Canasto, Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. 57 por 41 por 16. Arriba Ponce. Cortés arriba. David la tiene. Ahí está David con problemas, picado con el ONU. El ONU ataca y el ONU están pitando falta personal de Terence Shannon. No cometa falta, visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. Y esa es la cuarta de Shannon. Viene Pirulo por él. Y es la cuarta colectiva para los Leones también. Quiere decir que la próxima que dé Ponce la va a cobrar Arecibo. Restando 4-17. 57-41 a sacar el equipo de los Capitanes de Arecibo. Arriba Ponce en el marcador. Ponce está bajito. Sí, señor. Denis Clemente a buscar, picado el balón. Ahí está. Hay que tirar fallando. Gran rebote de Mike Harris. Saludos Jerry Andújar, que se reporta. Adelantado con Pirulo. Pirulo entrega con Mike Rosario con calma atrás a Mike Harris. Ataca Harris a llegar. Entrega, tira brincado y logró el canasto Emory cuando recibió el balón. Y recibe falta personal. No cometa falta. Visite el Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. La falta, la segunda del ONU. Así es que va a una tirada libre. Viene Walter Hoss. Viene Huerta, se va al banco Guillermo Díaz, se va al banco también Cortés. Y ahora con un cuadro bien pequeño, el equipo de Arecibo. A buscar y anota el tiro libre, entra bien. Canasto Reina Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Ponce 60-41, Arecibo arriba Ponce. Ahí fallando Huerta, el rebote, Walter Hoss tira brincado y logró el canasto Walter Hoss. Canasto Cooperativa Oriental, la alternativa de todo un pueblo. 841-2060. Nuevamente el rebote ofensivo. Sí, señor, ese es el eterno problema, como decía el merengue aquel de Wilfrido Vargas. 60-40. Que mucho lo bailaste, negro. Sí, fue de la. Tocó en mi clase. La falta es la primera de Clemente. Es la tercera colectiva de los Capitanes. A sacar. Saludos Damari, Sonia, Toño y toda la familia. Falta personal en Carlito Rivera, que recibió un tackle. De Offenbuch. Fue la falta, la tercera. Esa es la cuarta colectiva de los Capitanes. Quiere decir que ahora ambos equipos están en bonificación. Restando 3.28, Ponce arriba por 17. En este tercer parcial, 60-43. 60-43, arriba Ponce, 3.28 del tercer periodo, Ponce dominando. Saludamos a Luis, a Héctor y a Orialis. En Villalba, Héctor, están allí, Héctor, así es que Luis y Orialis, mira, para allá. Qué chévere. Un abrazo. Y el Silvio Rodríguez, que está en comunicación. A sacar el equipo de los Leones de Ponce. A ponerla en juego. Ahí está con problemas en sacar. Harris saca con Pirulo. Pirulo retirado. El pase con Mike Harris. Harris se levanta. Va de 13 y falla. Rebote para Gabriel Colón. A Carlito Rivera. Ponce va al ataque. Bajito Emory. Emory a Mike Rosario, que va de 3 y falla. Rebote. La tiene David Huertas. Huertas penetrando. Huertas sacó. Cortó Pirulo a Carlitos. Carlitos con Mike Rosario, que llegó. 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 La puso. Entra bien. Carazo. Alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. Combinación como un bólido. Ahí está arriba. 62-43 por 19 Ponce. Ahí la tiene. Ahí con problemas atrás con Huertas. Huertas atacando. Huertas atacando. Tira de gancho. Logró el canasto David Huertas. Canasto Cleaning Solution. De la limpieza. Tú solo. La trae Carlitos, quedando 2.34 con mucha calma. Carlos Rubén Rivera. Ponce al ataque. A Pirulo Colón. Pirulo con Mike Rosario. Márcalo por Walter Hoss. Este con Emory. Emory buscando el ataque. Emory por el medio a Pirulo. Pase errático, la luchan. La luchan, la perdió Ponce. Fue tremendo pase, pero no lo esperaba. No lo esperaba Pirulo.
Restando 2.17. Junior, es que yo te voy a decir algo. En esa área es bien difícil pasar. Sí. A la vez que usted llegue con el balón, eso es lo que le enseña, tiene que treparse. Y Maxime él que... Arriba Ponce por 17. Con 2.17 entra Wilfredo Pagán a darle un descanso a Carlos Rivera. Quedando 2.14. Ahí está Clemente. Denis Clemente con calma, atacando. Clemente a llegar, tira incómodo y no vale. Antes hubo falta personal. No cometa falta, visite la farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. Hay bonificación, así es que como quiera va a ir a la línea. Denis Clemente, que es un gran tirador. Y esta noche ha ido en una ocasión y en esa ocasión anotó. Ahí está Clemente, va el primer tiro libre, anota el primer tiro libre. Canasto Cleaning Solution de la limpieza, tu solución. 62-46, domina Ponce, 2.8 del tercer periodo. Ahí está preparado el segundo tiro libre, Denis Clemente. Clemente al segundo tiro libre para el equipo de los Capitanes y anota el segundo tiro libre. Canasto Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company. Seguro te responde. La trae Mike Harris a terreno ofensivo. Lo van a doblar. Entrega con Wilfredo Pagán. Picado en el lateral izquierdo Emory. Emory con calma atrás a Wilfredo. Wilfredo atrás con Mike Rosario. Rosario marcado por la defensa. Sigue Mike Rosario penetrando. Se va a levantar. Y hay balón entre dos. Está indicando. Y le corresponde. El oficial le corresponde a recibo. Sí, señor. La ventaja es de 15. Así es que Ponce tiene que apretar en defensa. Hay bonificación para ambos equipos. 62-47. Ponce domina. 1.47 resta de este tercer parcial. Clemente la trae. Denis Clemente quedando 1 minuto 42 segundos. Denis Clemente arriba. Wilfredo Pagán lo está marcando. Se quedó solo. Clemente tira de tres y falla. El rebote la lucha. Ofegbu a llegar. Balmate falla. Y recibe falta personal. Y nuevamente no pudo coger el rebote el equipo de Ponce Junior. Sí, pero es que le están permitiendo. Y es la cuarta. La cuarta de Mike Harris. Le están permitiendo demasiado libertad físico a Elono. Sí, ahí está indicando Harris que remó. Claro que sí, se llevó a medio mundo. Viene Uter por Harris. Entra nuevamente Carlos Rivera por Wilfredo Pagán. Wow. Elono al tiro libre. 62-47, 1.32 del tercer periodo. El ONU se presenta al área de tiro libre por el equipo de los Capitanes. El centro pivote del equipo de los Capitanes, el ONU. Ahí se prepara para el primer tiro libre y lo anotó. Carazo Popac. Popac apuesta a ti. 62-48, 1.32. Se prepara para el segundo tiro libre. El ONU preparado, prevenido para el segundo tiro libre para el equipo de los Capitanes. El ONU al segundo lance libre y lo anotó. Canasto directo y libre pago. 6-20, 52-20. La trae Carlito Rivera, terreno ofensivo. Carlos Rubén Rivera adelantado con Mike Rosario a Carlitos, quedando 1-24. Este con Uter. Uter a Emory. Emory a buscar la ofensiva. Quedan 10 para tirar. Y ahí están pitando falta personal. No cometa falta. Visite hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. De Walter Hodge. Es la segunda y hay bonificación. Así es que Mike Rosario va a dos intentos importantes. Tirada al libre que pudiera devolverle ventaja a Ponce de 15. Bueno, ahí va a importantes tiradas libres Mike Rosario para el equipo de los Leones. 1.16. Respira profundo. Mike Rosario está en el libre, va al primero. Entra bien Canasto. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. Ahí están acomodándose los muchachos para brincar. 63-49, Ponce por 14, quedando 1 minuto 16 segundos. Mike Rosario respira profundo. Ahí está la respiración, pica el balón en dos, en tres ocasiones.
Ahí va el segundo. Entra bien Canasto. Canasto Ahorro Muebles. Más barato, imposible. Bueno, sale Uter, viene el veterano Manuel Antonio Narváez. Un movimiento bien inteligente e interesante. Sí. Porque puede hacer fuerza. A ver cómo podemos parear ese aspecto. Sí, señor. Al ataque ofensivo. Ahí está Clemente. Clemente se mueve buscando qué hacer. Sigue Denis Clemente buscando, penetrando Clemente a llegar. Falla, recibe falta personal. Y movió el balón, pareció que cargó el balón. Sí, sí. Pareció. Eso era lo que yo creía. La falta se la cantan a Emory. Es su primera. Y ahora sobreviviendo Arecibo desde el área del tiro libre. Bueno, así que 64-49, 1-4, Ponce arriba en el marcador. Y ahí va Denis Clemente a dos tiradas libres para el equipo de los capitanes. Sale Narváez, viene Uter. Así que Nelson lo está utilizando en defensa para proteger a Uter, que tiene tres faltas personales. Y en ofensiva, bueno, hay que coger el rebote primero, claro. Pues entonces tiene la bola Uter en ofensiva. Clemente va al tiro libre, anota el tiro libre Denis Clemente. Canasto DirecTV prepago. 620-52-20. 11 por 14, 64-50, 1-4 del tercer periodo. Prevenido para el segundo tiro libre. Ahí va el segundo y lo anotó. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. La trae Pirulo Colón, Gabriel Colón a terreno ofensivo por el equipo de los Leones. Ya está en el área ofensiva a Carlito Rivera. Ponce al ataque a buscar a Pirulo retirado. Este con Carlos Rubén picado a Pirulo que ataca, llega hasta abajo, falla, tapea Uter, falla. Uter con el balón y ahí está Santo Cristo de la Salud. Hubo falta personal. No cometa falta. Alarmas de Ponce, nadie te protege mejor. La falta de Offenbach, la cuarta. Así es que, oye, en la primera oportunidad parecía que estaba cómodo para anotarle, en la primera. Sí, sí. Pero no pudo hacerlo. Viene Bockman por Offenbach. Entra Villegas por Carlos Rivera. Carlos Rivera se extraña porque dice, no hay un point guard en cancha. Pero Nelson la ha jugado así anteriormente y le ha dado éxito. Bueno, Uter preparado para el tiro libre para el equipo de los Leones. Uter al primero, entra bien canasto para Adrián Uter. Canasto de Sidrerías Reyes y su producto cumbre, el Rondon Q. Uter preparado, Junior. Además, en defensa, pues no se necesita el armador. Sí, señor. Y se va en defensa, creo yo. Si Uter mete el tiro libre. Uter al segundo lo consiguió. Canasto Reina Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. Así es que ahora viene nuevamente a defender Manuel Narváez con 43 segundos que le quedan a este tercer parcial. La ventaja de 15, 6-6-5-1 a favor de Ponce. Al ataque Huertas arriba. Huertas con problemas, ayuda en defensa Narváez. Huertas entrega con Walter. Walter atacando. Walter a llegar, tira brincado y logró el canasto. Walter Hall. Canasto Automol, dealer de campeones. Sector Los Cabos, Ponce, 841-6655. Ponce a una jugada. Mike Rosario lo marca Denis Clemente. Sigue Rosario buscando qué hacer. A buscar el ataque. Quedando 10 segundos. Estamos retirados. A buscar Mike Rosario, el ataque. Mike se levanta, corrió, brincado. Corrió. Y están pitando que corrió con el balón Mike Rosario. La canté desde antes. Así es que ese es el tenover número 12. Hoy Ponce ha cometido muchos tenovers. Quedan 4.6 segundos. Ahí está Walter Hodge atacando. Walter Hodge va a tirar de tres, cortó a con el ONU que tira desviado y para el canasto. Cogió el cristal finalmente, anotó el ONU y se acabó el tercer periodo. Está dominando Ponce, 66-55. Pausamos y en breve regresamos con el cuarto periodo. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique local. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle.
kind of enemy. You don't know what's coming. We need to stop them. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. No one means to have all power. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean. Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar. Incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q, excepcional. La alternativa de todo un pueblo. Sucursal en Ponce, 787-841-2060. Héctor. Bueno, vamos al cuarto periodo. Ponce domina. Ponce arriba en el marcador, 66-55, comenta Junior Lugo Marrero. Bueno, oye, tuvo suerte Arecibo en esa última, en ese último tiro de dos, porque la bola dio duro contra la tabla y chocó en el aro y parecía que se salía, volvió a dar en la tabla y finalmente entró. Ponce entra el último parcial en ventaja de 11, 66-55. Luego de dominar 27-24, el tercer parcial. Ponce tiene que seguir con mucha presión en defensa. La defensa es lo que le va a dar la victoria. Ponce gana defendiendo. Defendiendo. Ponce tiene a Carlitos. May Rosario regresa a juego Vasallo. Con Pirulo y Uter. Félix Clemente, Walter Hodge, Huertas, Bockman y el ONU por Arecibo. Ahí sacó Ponce y ahí la tiene Uter, que está indicando backdoor, el oficial. ¿Es que por qué si la bola se sacó en mi defensa? ¿Por qué es backdoor? Si se podía ir para cualquiera de los dos lados. Ah, bueno, la cogí al lado de acá. A sacar. Ponce ha cometido 13 de Nobel, ¿sabes? A sacar Arecibo, la tiene Clemente, cantando jugada.
Ponce por 11, Denis Clemente penetrando, se levanta la flotadora y logró el canasto Denis Clemente. Canasto de Filería Serrayes y su producto cumbre el Rondon Club. 11 por 9, la trae Carlito Rivera, terreno ofensivo, el pase a Pirulo, Pirulo buscando el ataque. Ahí está Pirulo buscando a Vasallo, lo consigue. Ángel Daniel Vasallo penetrando, se levanta la flotadora, falla, tapea Uther por encima. Tremendo tapeo de Adrián Uther. Canasto ahorro muebles, más barato, imposible. 68-57 al ataque Denis Clemente. Clemente cruzado el balón con el ONU. El ONU trabajando frente a Pirulo, se levanta, tira brincado, pero no vale. Antes hubo falta personal. No cometa falta, visite Automol, dealer de campeones, sector Los Cabos, Ponce, 841-6655. En la segunda de Pirulo, viene a juego Mike Harris con cuatro faltas, restando 9 minutos 11 segundos, se va al banco Pirulo. La ventaja es de 11 para Ponce, 68-57. A sacar el equipo de los capitanes, Walter Hodge. Walter a ponerle en juego. Walter saca con Buckman a Walter. Walter arriba, marcado por Mike Rosario. Cruzado con Huertas. Huertas ataca por el medio, incómodo. Por poco la robó Ponce. La lleva Vasallo. Vasallo la trae. Vasallo con Mike Rosario con calma. Evade la defensa Mike Rosario. Atrás a Carlos Rubén Rivera. Ponce al ataque. Ahí va Carlito. Picado a Rosario que cortó. Falló. Rebote. La tiene el equipo de Arecibo. Clemente tira, falla, el rebote la tiene Ponce. Los Leones, Carlito Rivera con calma. El pase le llega a Uther. Uther con calma. A Mike Rosario que cortó, falló, pero recibe falta personal en la jugada. No cometa falta, use gasolinas Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. Ponce tiene que seguir aprovechando esa línea del tiro libre. Es la segunda falta de Denis Clemente y Mike Rosario. Va a dos importantes intentos. Restan 8.31. Ponce arriba por 11, 68-57. Mike Rosario al tiro libre por el equipo de los Leones. Importantes esas tiradas libres. Ponce por 11. Respira profundo el escolta. Mike Rosario va al primero y falla el primer tiro libre. Oye, nunca falla con Café Rico. Ponce estaba tirando de 16-15 antes de esa tirada libre, 94%. Ahí pero está preparado para el segundo tiro libre Mike Rosario con calma. Respira profundo Mike Rosario en el área libre. Ahí está Rosario, va al segundo, entra bien, canasto. Canasto, Café Rico, despierta Puerto Rico, toma Café Rico. La tiene Clemente, 69-57, Ponce arriba por 12. El pase con Bogman, Bogman a tirar, falla, pero recibe falta personal. Vamos a ver, Junior, si este... Ah, se le está encantando a Mike Harris, la quinta de Mike Harris. Y no han dejado jugar a Mike Harris, ¿no? No lo han dejado jugar, apenas ha jugado 22 minutos, mira. ¡Wow! ¡Qué bárbaro! Carlos Tarrat le cantó la quinta falta, restando 8-20 a Mike Harris. Bueno. Y va a dos tiros. Bueno, Mayari que no alega, está hablando con Joel Ortiz, que no tuvo nada que ver con la decisión porque la jugada la pitó Carlos Tarrat. Wow. Bueno, Reinaldo Bogman va al tiro libre. Ahí. Por el equipo de los capitanes. 69-57. Bogman va el primero, anota el primer tiro libre. Canasto, Rena Center, tu mueblería de alquiler con opción a compra. 69-58 dominando el equipo de los Leones de Ponce. 8-20. A buscar el segundo tiro libre, Reinaldo Bogman. Va al segundo tiro libre y lo falló. Rebote para Ángel Vasallo.
11 por 11, Vasallo la trae a terreno ofensivo. Ángel Daniel con calma atrás con Uter. Uter a Mike Rosario. Rosario con calma. Sigue Mike. El pase a Uter, la pierde. Rebote la lleva Bogman. Bogman cruzado. Le llegó el balón a David. Este con Denis Clemente que va de tres. Logró el canasto. Canasto, Hospital Damas. Y el nuevo centro de endoscopía. 840, 8686. Pirulo arriba. Con Vasallo, este a Carlos, y hay falta personal en la jugada. No cometa falta, tome café rico. Despierta Puerto Rico, toma café rico. La falta es la tercera de Bogman. Y es la segunda colectiva de los Capitanes. 69 por 71. 8 arriba Ponce, restando 7.45. La tiene Uter. Uter con Carlito Rivera, Ponce por 8. A buscar la ofensiva Carlos Rubén. Sigue Carlito. Cruzado a Uter. Se levanta Uter. Logró el canasto. Adrián Uter. Canasto Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. 11 por 10. 71-61. 7-25. Ahí va. Atrás con Denis Clemente. Clemente penetra. Se la quitó Carlito. Buenas manos. Buena defensa Pirulo, que llega, la puso, sensacional, bonita la combinación. Canasto, alarma se pone, nadie te protege mejor. Bueno, restando 7-14, la ventaja es de 12 para los Leones, 73 por 61, el dirigente de Arecibo pide tiempo. Confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan All In Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados. Y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. De buena defensa, de una gran defensa. Esa es la clave para que los Leones puedan alzarse con la victoria. Queda mucho, mucho, mucho tiempo. 7-14 de acción. Oye, apenas le resta un tiempo al dirigente de Arecibo, Omar González. Héctor. Bueno. Así que va a sacar el equipo de los Capitanes de Arecibo a buscar la ofensiva. La tiene David Huertas arriba. El pase con Walter Hodge. Walter a la izquierda. Walter buscando el ataque. Sigue Walter, quedan 10 para tirar. Ataca, cuenta aéreo con el Ono y logró el bate a dos manos el Ono. Canasto Cleaning Solution de la limpieza. Tu solución. La trae Ponce, 73-63 por 10. Los Leones, 6-46. Carlito Rivera. Carlos Rubén le pone presión a Pirulo. Le cayó el balón en la mano a Mike Rosario. Tiró el rack. No tocó el aro en esta ocasión. Ahí la tiene David Huertas. Huertas la tiene. Lo que le dio Walter no fue un macetazo, ¿sabes? Sí, señor. El ONU va de gancho fallando. Rebote para Pirulo. Falló el ONU.
la trae con calma el equipo de los Leones. Un manotazo que pierde la bola cualquiera. Gracias a Dios que le cayó en la mano a Rosario y no pudo aprovechar el tiro. Carlito Rivera le pone en presión a Carlos Rubén Rivera. El pase a Vasallo. Vasallo entrega con Uter. Uter bajito a Mike Rosario. El balón la corta Pirulo. Pirulo se levanta, tira falla. Rebote. Había que sacarla. Sí, señor. El pase a Botman y hubo falta personal de Carlos Rubén Rivera. Yo creo que Pirulo se confundió pensando que el reloj pequeño seguía corriendo. Sí, sí. Esa es mi percepción. La falta de Carlos Rivera es su tercera. Y es la tercera falta colectiva para los Leones. Bueno, y va Botman a dos tiradas libres. Ponce por 10, 73-63. Reinaldo Botman va el primero, anota el primer tiro libre. Canasto Cleaning Solution de la limpieza, tu solución. 5.58 de acción de este partido, comenta Junior Lugo Marrero. Bueno, ahora hubo mala suerte, un tanto de mala suerte porque Ponce recuperó la bola. Y Ponce tiene que tener posesiones largas. Botman fallando, rebote para Vasallo. Ángel Daniel atrae a terreno ofensivo y hay que tener posesiones largas. La sacó Arecibo, está indicando Joel que la sacó Ponce. La corresponde al equipo de los Capitanes. Es que lo traía Huertas y entonces el ONU le salió y no pudo salir del balón. Así 15 de Nobel Ponce, ¿sabes? Ahí está Walter Hoch atacando. Walter Hoch a llegar fuera de las líneas, la botó Arecibo y ahí está recibiendo un golpe allí Mike Rosario, pero se está reincorporando Junior Lugo. Ese hombre es bueno, ¿sabe? Ese hombre pega y después te abraza. La trae Ponce, 73-64. Esta posesión es bien importante, Junior. 5-27. Ahí está Pirulo con Ángel Vasallo. Ángel Daniel Vasallo atacando. Vasallo entrega con Uter. Uter llega hasta abajo, tiró y falla, pero recibe falta personal Adrian Uter. No cometa falta. Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company seguro te responde. Y en esta penetración están dando y no son consejos. Sí, y mira, y cada vez que va a atacar el canasto Vasallo, Huertas lo que le tiene es un examen físico que le da por todos lados. 73-64 dominando el equipo de los Leones de Ponce. Sale Rosario, viene Jowen. Carlito Salsa. Sí. Mira para allá. Me envía saludo a Pedrogo, Marisol, Pedrogo, Juan Carlos Salsa, los muchachos. Uter al primer tiro libre, contra bien canasto, el primero para Uter. Canasto, hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. Al segundo, 74-64, Ponce arriba por 10, quedando 5-17. Ahí está preparado Adrian Uter. Uter para el segundo tiro libre. Uter al segundo, vamos a ver, fallando, rebote, la tiene el equipo de Arecibo. La tiene Reinaldo Botman. Son importantes esas tiradas libres, Junior. Sí, señor. Ahí está Huertas buscando el ataque atrás a Clemente. Clemente se mueve, retirado, le pone presión a Huertas. Huertas a tirar, pasó, por poco la pierde. Botman tira, falla, el rebote para Uter a lo bravo. Gran rebote a Carlito Rivera. Ponce la trae, tiene que mover el balón con calma el equipo de los Leones. Carlito Rivera la tiene arriba, le van a poner presión. El pase le llega a Uter, este con Vasallo. Vasallo con la flotadora, falla. Rebote para Pirulo, tira, falla. Vasallo con el rebote. Vasallo a tirar y le dan falta personal a lo bravo. Ángel Daniel Vasallo Junior, que junto a Uter se ha hecho cargo de la captura de los rebotes en este parcial para los Leones. Ya lleva 4, uno de ellos ofensivo, que fue el que cogió ahora. It's up to us to save the world. Us. From the studio that brought you X-Men. You're counting on these guys? A guy who can stretch? A girl I can't see? A human torch? I don't even know what he is. The muscle. A new kind of enemy. You don't know what
what's coming. We need to stop them. These new kinds of heroes. You put a lot of faith in these kids. I put all my faith in them. Hope we don't have to pay for this. Fantastic Four. Estoy confundido. Puedes obtener el plan ilimitado por $50 con un gigabyte de data, pero puedes usar nuestra tabla comparativa de datos o el calculador de ahorros para que lo entienda. Es verdad, es muy confuso. No, no ofrecemos planes ilimitados, pero sí tenemos rollover data. Pero para usar ese gigabyte que le sobró, tiene que usar antes sus 6 gigabytes. David Beckham, ¿en qué puedo ayudarte? Quiero un plan ilimitado y el teléfono que quiera. Te daremos llamadas, mensajes de texto y datos de alta velocidad ilimitados. Para mis amigos también. Ok. Gracias. No te dejes confundir por la competencia. Con el plan Only in Wireless de Sprint tienes llamadas, textos y datos ilimitados y nuestros smartphones más populares, todo por $80. Cámbiate a Sprint. ¡Wow! ¡Qué diferente se ve Plaza del Caribe! Yo también necesito un cambio. Cuando me vean. Plaza del Caribe, cambios que te hacen brillar. Ponce Plaza Hotel y Casino, un hotel boutique localizado en el casco urbano de Ponce. Ponce Plaza es el lugar perfecto para hospedarse durante tu viaje de negocios o descubrir con tu familia la ciudad señorial. Disfruta del mejor ambiente en Viva Lounge y prueba tu suerte en nuestro moderno casino de la plaza. Deleita tu paladar en Lola Eclectic Cuisine y Melau Coffee Shop. Ponce Plaza Hotel y Casino, ahora con amplios salones para actividades. Llámanos al 787-813-5050 o visita ponceplazahotelycasino.com. Parte de Berto Agua y Guillo Hernández allá en Villalba, que le envía saludos a Alberto José Hernández, que cumple 11 añitos en el día de hoy. Muchas felicidades. Junior Lugo Marrero. Bueno, importante es tirar al libre. Ahora para los Leones la va a cobrar Ángel Daniel Vasallo. 74-64 arriba Ponce. Resta 4-33. Vasallo al primero. Entra bien. Canasto. Canasto Farmacia Lourdes. En el número 14 de la carretera 123, 842-1314. 4-33 de acción, 75-64 por 11 Ponce. Vasallo, Vasallo el segundo, Ángel Daniel, logrando el segundo tiro libre. Canasto Ahorro Muebles, más barato, imposible. Clemente la tiene arriba, Denis Clemente, entrega con David Huertas. Huertas picado con el ONU. El ONU trabaja frente a Uter. El ONU trabaja, gira, se va a levantar, la pone contra el cristal. Logró el canasto del ONU. Canasto Multinational Insurance y Multinational Life Insurance Company. Ahí tiene que sacar. Te responde. La tiene Ponce Pirulo a Carlos Rivera. Carlito Rivera la trae adelantado con Uter este a Pirulo. Pirulo con calma, con Carlito Rivera. Ahí está Carlos Rubén Rivera con calma moviendo el balón para el equipo de los Leones de Ponce. Carlito busca la cortina de Uter. Carlito le dieron tapón. ¡Ah! La lucha en Pirulo con gran rebote. Atrás con Jowen. Jowen va a tirar de tres. Anotó el canasto. Oye, pero no vale. No le cantaron foul cuando le... Oye, pero eso es increíble.
increíble, totalmente increíble, al frente del árbitro Aníbal Carrión. Una falta obvia del área de tres. Revisan ese video. ¡Wow! ¡Wow! Supervisores de los árbitros. La trae el equipo de Arecibo. Ponce por 10. Walter Hodge la tiene. 3.35 con el ONU. El ONU frente. Ahí pareció que corrió el ONU. Se la quita Uter. Buenas manos. Fuera de las líneas. Corresponde a Arecibo con 8 segundos por lanzar. Sí, cuando coge la bola. Huertas la tiene. Huertas con el balón. Huertas arriba. Huertas con el balón, quedan 4 para tirar. Huertas a tirar incómodo. Tiró, se quedó cortito y corresponde a Ponce. Buenas manos, buena defensa de Ponce Junior. Sí, señor. Ahora los Leones, después de haber defendido también esa posesión, lo que tiene que hacer es bajar el reloj. Bajar el reloj. Ponce por 10. Carlito Rivera. Carlos Rubén la trae. Ahí por poco se la quita Clemente, adelantado. La sacó Bogman, la cortó Bogman. Entrega en el lateral derecho. Walter Hodge a tirar de tres. Logró el canasto Walter Hodge. Carazo Popac. Popac apuesta a ti. Carlito Rivera la tiene, le pone en presión a Carlos Rubén. Y este a Pirulo con Uter. Uter ataca. Uter a llegar, se levanta, tira y logró. Sensacional el canasto de Adrián Uter. Canasto hermano Santiago Cash and Carry en el bypass de Ponce. Wow. Un tremendo canasto de Uter, que se arriesgó a ir al canasto, sí, a retar a la iniciativa a el ONU, ¿sabe? Y pudo anotar. Vamos a ver si aprovecha la línea del tiro libre. Es la cuarta falta personal del ONU. Y hay que guardiar la línea de tres, Junior. Sí. Es mejor negociar dos puntitos. Ponce está en bonificación. Arecibo todavía no. Iván Maldonado, sí, Antillalba, saludo. Hay que negociar, evitar ese triple. Y si es posible, llevarlo al tiro libre. Bueno, no. Si es necesario. Se para el reloj. Pero si es necesario en algún momento. Cuando no haya otra opción. Cuando no haya otra opción, correcto. Pero no, Ponce no tiene por qué detener el reloj en estos momentos. Ahí va Uter. 78-69. 2.52, Ponce arriba. Uter al tiro libre. Entra bien canasto y lleva 18 Uter. Saca el equipo de Arecibo. Huertas la tiene. David Huertas retirado. David Huertas arriba. Sigue Huertas con Walter Hodge. A la izquierda picado con el ONU. Ahí está el ONU. El ONU ataca. El ONU va a llegar y falla, pero recibe falta personal de Adrián Uter. No cometa falta, visite Chivas Café en la calle Villa de Ponce. Y esa sí que es peligrosísima porque es la cuarta de Uter. Y ante la ausencia de Harris, él es el que se ha hecho cargo de hacer fuerza y anotar en la pintura para los Leones. De hecho, Uter es el mejor anotador en la noche para Ponce con 17, con 18. Bueno, y va el ONU al tiro libre. 79-69, Ponce por 10. 2.37, Ponce arriba en el marcador. Ahí está preparado. Y el este rebote es importante si falla. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está el ONU. Se prepara el tiro libre. Va el primero y lo falló. Falló el primero el ONU. 79-69, 2.37. Ahí está preparado el ONU. Va para el segundo. El ONU al segundo. Lo falló. Rebote para Vasallo. No la recupera. Huertas tira contra el cristal. Logró el canasto. Canasto ahorro mueble. Más barato. Imposible. De nuevo. Como él tira un globo. Al no anotar, daré en el canasto en la parte de atrás. La bola salió bien larga, bien larga. Y por eso, aunque los jugadores de Ponce estaban buscando, haciendo el boxing out, la cogió el que entró de afuera, que fue Huertas. Y Ponce, fallando los dos tiros, el ONU no pudo aprovechar cogiendo el rebote. Mala suerte porque se hizo el trabajo del boxing out.
hay tiempo. Reina Center, tu mueblería de aquí. Un legado incomparable. Desde 1865, Destilería Serrallés produce el mejor ron del mundo. Don Q, excepcional. Ahorro Muebles, el campeón de los precios bajos, apoya a los campeones Leones de Ponce en la búsqueda de su próximo campeonato. Somos la mueblería de mayor crecimiento, con 11 tiendas en Puerto Rico y una gran variedad en juegos de cuarto, juegos de comedor, de sala, en enseres GE, todos a precios bajos, con alternativas de financiamiento para ti. Y si no tienes crédito, en Ahorro Muebles te ayudamos. Ahorro Muebles, más barato imposible. Así es, 290-0581 o el 1-800-527-0770 o visítanos en www.avis.com. Junior. Bueno, restan 2.34, mucho tiempo todavía. Ventaja de 8 para los Leones, 79-71. Ponce tiene la posesión. Arecibo tiene en cancha a Denis Clemente, Walter Holt, a Huertas, a Bockman y a Elonu. Ponce trae a Carlos Rivera, Mike Rosario, Ángel Daniel Vasallo, Pirulo Colón y Adrián Uter. Héctor. Bueno, 2.34. Qué mala suerte con ese rebote toda la noche. 17 turnovers también, ¿sabes? Y 17 errores. 79 Ponce, 71 Arecibo. 2.34. 16 rebotes ofensivos para Arecibo. A sacar Carlitos con Uter. Uter la trae a terreno ofensivo. Adrián Uter. Uter arriba la tiene. Profundo, por poco la pierde. Carlitos Rivera. Carlos Rubén la tiene profundo. Carlitos entrega a Pirulo, marcado por Reinaldo, a Carlos Rubén Rivera. Picaba a Pirulo, Pirulo con Vasallo, tiene que apurar Vasallo. Va a tirar de tres, Vasallo fallando, el rebote de la lucha, sale con ella Huertas. Huertas ataca, Huertas penetra, tira incómodo, falla, rebote de la lucha, la tiene Ponce. Y ahora está pitando a falta personal Carlos Tarrat. Wow. De Vasallo. Increíble. Esto es increíble. Se está jugando duro acá. Junior, comenta. La cuarta de Vasallo también. Y hay bonificación. ¿Qué? Oye, están luchando el rebote. Y el que tiene control de la bola es Vasallo. Es Vasallo, es increíble. Es una lucha de buscar el rebote. Wow, wow. 79-71 por 8 el equipo de los Leones de Ponce. Ponce arriba en el marcador. Los Leones dominando. Wow. David Huertas a dos tiradas libres. Ahí va Huertas al primer tiro libre y falla el primer tiro libre. Eso mismo, Nelson. Sí. 79-71. 2-3. 2-3 a buscar el segundo. Huertas lo anotó. Canasto Ecomax. Puerto Rico quiere más con gasolinas Ecomax. A sacar el equipo de los Leones de Ponce. Ponce a ponerle en juego. Ángel Daniel Vasallo. Vasallo la trae adelantado a Carlito Rivera. Ponce al ataque. Carlitos con calma. 79-72. Ponce por 7. Quedando 1.53. A buscar el ataque Carlitos. Carlito Rivera con Uter. Uter atrás con calma. Uter ataca. Quedan 7 para tirar. Adrián Uter roba la línea. Se va a levantar. La pone. Sensacional el canasto de Adrián Uter. Canasto Hospital Damas y el nuevo centro de endoscopía. 840-8686. Hace bajito. La cortó Uter. La cortó Uter. Y ahí recibe falta personal durísima. Le dieron a Uter. Santo Cristo de la Salud. Junior Lugo Marrero. Bueno, Junior, esas tiradas libres, son importantes. Oye, y va el trainer, entra. El trainer entra y si entra el trainer, hay que sacarlo de juego. Sí. Pero Aníbal Carrión detuvo al trainer.
porque esa es regla. Si el trainer entra, y entonces Ponce podía traer un gran tirador, un mejor tirador, el mejor tirador que tuviese disponible. Bueno, esas dos tiradas libres son bien importantes. 81-72, Ponce arriba, 1:30 de acción. Adrian Hunter, que está cargando al equipo en los rebotes, en los puntos. En la defensa. Y en la defensa va a haber... Llegó la sustitución y Wilfredo Pagán va a las tiradas libres por el equipo de los Leos. Viene frío. Sí. Tampoco es fácil, ¿sabes? Ahí está. Entra Cortés. Hay que ver esa línea, que guardiar esa línea de tres puntos, Junior. Sí, esa es la clave. Primero hay que meter esas tiradas libres. Sí, señor. Ahora. Sí, señor. Por 9, Ponce, 81. Por 72, tiene Wilfredo Pagán. Cuatro tiradores de tres, el equipo de Arecibo. Wilfredo va al primero, falla el primer tiro libre. Usted nunca falla con Café Rico. Despierta Puerto Rico, es que toma Café Rico. No es fácil cuando tú entras frío. Sí. Pagán al segundo tiro libre. Va Wilfredo al segundo y entra bien. Canasto. Canasto Hospital Doctor Pila. Nuestro trato hace la diferencia. Walter Hoch a la derecha. Walter Hoch sigue penetrando bajito con el ONU. El mate a dos manos del ONU. Canasto Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. Bueno, hay sustitución. No es tiempo. Es sustitución. Entra nuevamente Uter por Pagán. La ventaja es de 8 restando 1.22. 1.22 Ponce arriba por 8. 82-74. Es clave, Junior. Y hay que asegurar el pase, el saque y traer el balón al área. Sí, señor. Vasallo la tiene. Adelantado a Pirulo. A este con Mike. Mike con calma sale atrás a Carlito Rivera. Ponce al ataque con Mike. Mike Rosario la tiene. Mike le pone en presión y recibe falta personal. Mike Rosario. No cometa falta. Visite la Cooperativa Oriental. La alternativa de todo un pueblo. 841-2060. Tiradas libres importantes. Esto no se ha acabado. Esas tiradas libres pueden despegar a Ponce por 10. Oye, tú sabes que las últimas dos faltas se las han cantado a Huerta y son las primeras dos que cometen el juego. Bueno. Mike Rosario va al tiro libre para el equipo de los Leones. A importante tirada libre. Ponce por 9. 1-11. Rosario respira profundo. Por 8, Ponce. Por 8. Debo decir, al primero y falla el primer tiro libre. Mike Rosario. Usted nunca falla con alarmas de Ponce. Nadie te protege mejor. 82-74, Ponce. A Ponce le quedan dos tiempos por pedir. Uno al equipo de Arecibo. Importante esta tirada libre, Junior. 1-11 de acción. Ahí está Mike Rosario al segundo tiro libre. Entra bien. Canasto. Canasto Cleaning Solution. De la limpieza, tu solución. David Cortés con el ONU. El ONU a Huerta. Huerta a Clemente, que tira de la izquierda. Logró el canasto. Denis Clemente. De tres puntos. Bueno, restando 1:02. Se acerca a solamente 6 el equipo de Arecibo con 1:02. Mucho tiempo queda, mucho tiempo. Hay sustitución. Ambos equipos están en bonificación. Vamos a ver. Y hay tiempo.
La prioridad para los Leones ahora es poder poner la bola en juego sin que haya ningún turnover. Y tratar de consumir bastante del reloj, claro. Tratar de culminar la posesión con un canasto. La ventaja es de solamente 6 para Ponce. Y queda todavía mucho juego. 1:02. Ponce trae a juego a Wilfredo Pagán por Pirulo, buscando manejo de balón. Sí, señor. 1:02. 83-77. A buscar la ofensiva el equipo de los Capitanes de Arecibo. Vamos a ver también cuánto permite el contacto. Ahí la tiene Uther. Adrián Uther retirado frente a la defensa. La perdió Uther, la recupera Uther. Entrega a Wilfredo Pagán. Este avasallo que llega por el medio va a donkear y recibe falta personal en la jugada. No cometa falta. Visite la farmacia Lourdes en el número 14 de la carretera 123, 842-1314. Bajaron 9 segundos en el reloj. Quedan 53. La ventaja de 6 es la quinta de el ONU. La quinta falta personal del ONU. Que ha tenido un gran juego para los Capitanes. Así es que Vasallo va a 2 importantísimas tiradas libres que pudiera despegar a Ponce por 8. Vasallo se prepara el primer tiro libre. El primero, Ángel Daniel. Entra bien, canasto. Canasto Chivas Café en la calle Villa de Ponce. El segundo para Ángel Daniel. Entró bien. Canasto Romobles, más barato imposible. Ahí va Walter Hodge penetrando, recibe falta personal Walter Hodge. No cometa falta. Visite hermano Santiago Cachancari en el bypass de Ponce. Bueno, la falta, ¿quién se la canta? A Ute. La quinta. Viene Shannon. Oye, ya la verdad es que esto ha sido bien difícil. Y Ponce gana por 8, restando 48 segundos. Walter Hodge a dos tiradas libres. Bueno, Walter Hodge a la tirada libre. A buscar Walter. Ponce domina por 8, 48 segundos. Walter va al primero y falla el primer tiro libre. Está fallando Walter Hodge. Hay que coger el rebote. Hay que capturar el rebote. 48 segundos. Walter va al segundo tiro libre. Lo anotó finalmente de lagrimita. Anotó el tiro libre. Canasto Destilería Cerralles y su producto cumbre, el Ron Don Q. Ahí está, la tiene Carlos Rubén Rivera, adelantado Mike Rosario. Rosario con Vasallo. Vasallo buscando la flotadora, tira por el medio. Logró el canasto Vasallo. Canasto Automol, dealer de campeones. 8-4-1-66-55. Walter Hoy tira, falla Pirulo con el rebote, la sacó Bogman. La sacó Bogman Jr. Ponce cogió el balón. Ahí la tiene Ángel Daniel Vasallo. Ángel Daniel se la quitaron, la recupera. Y hay falta en Pirulo Colón. Señores, 28 segundos. 87-78. Ponce está acercándose a la victoria. Buscada a la victoria. Lo que vino a hacer aquí en la Petaca Higuina. A sacar este partido. De una manera sensacional. Esto no se ha acabado, Héctor. Hay que seguir. Estamos emocionados, pero falta juego todavía. Hay que seguir defendiendo. Oye, Pirulo puede sellar la victoria, ¿sabes? Sí, señor, vamos a ver. Ahí va Pirulo al primer tiro libre. Entra bien. Canasto. Canasto Café Rico. Despierta Puerto Rico. Toma Café Rico. 11 por 10, 28 segundos.
Ahí va el segundo tiro libre. Pirulo, el segundo. Entra bien. Estamos roncos, pero con ese ánimo de siempre. Ahí está Huertas, tira de tres. Logró el canasto David Huertas. Canasto Hospital Doctor Vila. Nuestro trato hace la diferencia. La tiene Pirulo con Ángel Daniel Vasallo. Y recibe falta personal Ángel Daniel Vasallo. Restando 19.8 segundos, Junior. Todavía hay que asegurar las tiradas libres. Todavía hay que asegurarlas. Están lo más despegado posible en estos últimos 19 segundos que quedan. Vasallo, Vasallo va al primer tiro libre, el primero de Vasallo, y falla el primer tiro libre Ángel Daniel Vasallo. Usted nunca falla con Ponce Plaza Hotel y Casino frente a la Plaza Las Delicias. Ángel Daniel va al segundo tiro libre. Ángel Vasallo al segundo, lo falló. Rebote para Cortés. Ahí la cortó Carlitos. Carlitos a Vasallo. Vasallo llega a dos manos. Clavó el balón. Sensacional. Ángel Daniel Vasallo. Ahí la tiene el equipo de Arecibo. Hoch de tres falla. Rebote. La tiene Carlitos Rivera. Esto se está acabando. Esto se acabó. Victoria. Victoria. Sensacional para el equipo de los Leones por 10 puntos. 91 por 81. Sensacional. Junior Lugo Marrero. Los Leones lo hicieron de nuevo. Se robaron un juego. Este equipo es así. Este equipo es así. Sencillamente, cuando saben que para ganar el campeonato o una serie tienen que robarse un juego en la carretera, los Leones lo hacen. Lo han hecho siempre. El año pasado lo hicieron, este año lo hicieron en la serie frente a Santurce, y ahora se roban ese sexto juego de la serie final para colocar la serie a su favor 3-2 para ir a casa el jueves. Casa llena en Ponce el jueves. Esto no se ha acabado. El juego sí, la serie no. No se puede bajar la guardia. El juego que cuenta ahora es el juego del jueves, cuando Ponce le va a dar mayor validez a la victoria que acaba de sacar acá en Arecibo. ¿Qué clase equipo contra muchos inconvenientes? Miren, Ponce tuvo que jugar con sus tres refuerzos en problemas de faltas personales. A Mai Harris le cantaron la quinta, restando 8:20 del último periodo. Harris, el jugador tal vez de mayor impacto en esta liga, apenas jugó 21 minutos con 35 segundos. Pero aparecen esas otras voces que vienen a cumplir con una función, a hacer un trabajo. Y ahí apareció Uter, apareció Gabriel Pirulo Colón. ¿Qué clase de juego de Pirulo? El liderato de Carlos Rivera. Espectacular. Y el juego de Vasallo, que ante la salida de Harris se encargó no solamente de anotar, sino que fue clave al ir agresivo a las tablas. Sencillo, sencillo. Una victoria del conjunto. Si hay un héroe, tiene que ser Uter. Si hay un héroe, tiene que ser Uter. Porque fue el hombre que defendió la pintura y que se encargó de la ofensiva en esa parte final. Ponce sencillamente ha logrado la victoria más importante de la temporada. Pero esto, señores, esto no se ha acabado. Esto no se ha acabado. Ponce tiene que ganar 4 juegos. 4, no son 3. Claro, claro. El panorama cambia a nuestro favor.
pero no se puede bajar la guardia. Hay que llenar la casa de Pachín el jueves desde temprano. Y hay que ir a entregar alma, vida y corazón el jueves para tratar de acabar la serie en Ponce. Así es que vamos a la pausa. Regresamos de inmediato con comentarios y estadísticas de esta gran victoria. Gran victoria para los Leones, que se colocan a solamente un triunfo de revalidar como campeones de nuestro baloncesto superior nacional. Desde los ricos quesos que elabora Wanda Otero, propietaria de Bata Negra en Atillo, hasta el diseño único de skates que confecciona Omar Aponte en Ponce, Índice resalta en sus ediciones lo que nos inspira, lo mejor de Puerto Rico. De norte a sur y de este a oeste, Índice te informa sin rodeos, sin estrés, la noticia de tu interés. Más que metro, somos 100x35. Moderno, actual, interactivo. Índice, inspira tu vida. Hacerlo todo a tiempo requiere eso mismo. Tiempo, y con tiempo conseguí todo para el regreso a clases. Fui a mi cooperativa de Juana Díaz y el mismo día salí con los chavos. Aprovecha la oferta. Con 5,000 pagas solo $79. Y si necesitas $10,000, pagas solo $137. Aquí está el número. Anota 837-2575. Coto Laurel 580-0042. Las acciones y depósitos están asegurados por José hasta $250,000, no por agencia federal. Haz más con tu cooperativa de Juana Díaz. Oferta hasta el 15 de agosto. Puerto Rico quiere más, con gasolinas tengo más. Me gusta escuchar el eco del cantar de mi coquí, que levante mi bandera, esa reina que es de aquí. Puerto Rico quiere más, sentimiento, con gasolinas tengo más. Y cuando llega la hora de salir a borinquear, yo quiero una gasolina que es de aquí, que rinda más. Puerto Rico quiere más, más calidad, gasolinas. ¿Sabías que si tienes 50 años o más, podrías estar en riesgo de sufrir cáncer colorrectal? Es importante que a tiempo te realices una colonoscopía para descartar la presencia de pólipos que eventualmente pueden resultar en cáncer. No tienes por qué temer en realizarte este proceso, que es uno indoloro y seguro. Habla con tu médico. Te queremos saludable. Un mensaje del nuevo Centro de Endoscopía del Hospital Damas en Ponce. 840-8686. Emocionante este campeonato. Y ahora está en las manos de este jugador decidir si su equipo se lleva el oro a casa o no. El público vive eufórico. Nunca antes habíamos visto algo así. Quedan 3 segundos para terminar el partido. Se dispone a lanzar. Viene el disparo. Tiro largo y... ¡falla! Con DirecTV todos somos campeones. Disfruta de la mayor cobertura de los partidos del baloncesto superior nacional. Llama y aprovecha la oferta de HL gratis para que veas el detalle en cada jugada. 787-620-5220. DirecTV te cambia la vida. Más detalles en la prensa y en DirecTVPR.com. Para brindarle lo mejor a los tuyos. Por eso Copaca está para ti. Queremos verte sonreír. Contamos con una amplia variedad de productos que se ajustan a tus necesidades, como préstamos personales, de auto, comerciales e hipotecarios. También tenemos cuentas de depósito que te dan más. Visítanos o llámanos, porque en Copaca te damos más de una razón para sonreír. 302-2095 Metro u 878-2095 Isla. Acciones y depósitos asegurados hasta 250,000 por COSEC. Una gran victoria para los Leones de Ponce. Ahora, mira, los muchachos me envían, mira, Eric Vega está gozando. Me envían texto que mucha gente feliz, mucho ponceño feliz. A la verdad es que, mira, Richie Lugo allá en la Florida. Así era, especialmente hoy. Nuestros análisis siempre tratamos de hacerlo mirando lo que ha pasado en la serie. A Muñiz, mira, Abel Timosini. Sencillamente esto es extraordinario. Esto es extraordinario. El control que tiene Ponce de las emociones cuando los juegos más cuentan. Es sencillamente impresionante.
cómo los Leones pueden sobrevivir a tantas situaciones adversas y seguir luchando hasta que se logra la victoria. Sencillamente, esto es ahora, en estos momentos, una casa para los ponceños. Porque aquí lo que hay es fanáticos de Ponce disfrutando de la victoria obtenida sobre los Capitanes de Arecibo. Vamos a las estadísticas, Carlos Emilio. Los 91 puntos de los Leones de Ponce, 12 para Mike Rosario, 1 para Wilfredo Pagán, 6 para Pirulo Colón, 8 para Carlos Emory, 14 para Carlito Rivera con 10 asistencias, 6 rebotes y 4 cortes de balón, 16 para Ángel Daniel Vasallo con 6 rebotes, 14 para Mike Harris y 20 para Adrian Uter con 9 rebotes. Los Leones tiraron para un 51% de campo, de 57-29, para un 37% en tiros de 3 puntos, de 19-7, y para un 79% en tiradas libres, de 33-26. Los Leones también recuperaron 40 rebotes, 12 de ellos ofensivos. Repartieron el mejor Uter con 9, 5 de ellos ofensivos. Repartieron 16 asistencias. El mejor Carlos Rivera con 10. Cometieron 17 turnovers y cortaron 8 balones. Por los Capitanes, 19 para Chiremelu Uelonu con 7 rebotes. 7 para Guillermo Díaz. 2 para Ike Ofekbu. 2 para Ángel Álamo. 11 para Walter Hodge con 5 rebotes, 4 asistencias. 2 para David Cortés, 20 para Denis Clemente, 6 para Reinaldo Batman y 12 para David Huerta con 8 rebotes. Los Capitanes tiraron para 41% de campo, de 64-26, para un 30% en tiros de 3 puntos de 26 y para un 62% en tiradas libres de 37-23. También recuperaron 36 rebotes, 17 de ellos ofensivos. El mejor Huertas con 8, 3 de ellos ofensivos. Repartieron 13 asistencias. El mejor Hodge con 4. Cometieron 14 turnovers y cortaron 7 balones. Bueno, por ahí está Oscar Santiago, padre. No te lo lleves lejos, Oscar. Míralo por ahí que... Está que se ríe solo, el Santa Isabelino fanático de los Leones. Oye, la verdad es que es extraordinaria la victoria, cómo los Leones han podido sacar la victoria y cómo han podido mantener el dominio del juego a lo largo de los 40 minutos. Y no veo. Y solamente, mire, es que ese equipo se crece ante las adversidades. Tengo muchas personas que se están con... Mira, Juni. Saludos, Juni y Marilurdes, que yo sé que son fanáticos de los Leones de Ponce. A Benji Centeno, que está en sintonía. Luis José Moura, mi abrazo, porque siempre has estado ahí y... Y sencillamente el apoyo que nos brinda es extraordinario. A Tito Conde, que está, yo no sé dónde está Tito Conde, dice que Jacksonville, por allá. Florida. A todos. Mira, Papo Vázquez de Glenview. Los que no pudieron venir, yo sé que todos querían estar aquí. Pues mira, Jorge Miranda. Es que sencillamente el ambiente es de alegría. Pero, repito, no se puede bajar la guardia. Porque el gran significado de esta victoria, el gran significado de este juego va a ser el ganar en la casa de Pachín el jueves. Ese es cuando realmente esta victoria tiene el valor que sabemos que lo tiene,
pero si sacar un juego, Ponce necesitaba sacar un juego en la carretera si defendía la casa de Pachín, y le ha defendido. Por eso es que hay que defenderla. Un jueguito más. Por eso nadie puede bajar la guardia. Oye, Carlos Emilio, el trabajo de Carlos Rivera. En la primera mitad fue el mejor rebotero del equipo. Terminó el juego con 14 puntos, 6 rebotes y 10 asistencias. Es el que recibe toda la presión. Ah, se robó 4 balones, 4 cortes de balón. Tiró de 5-5, de 5-5 desde el área del tiro libre. De 7-4, 57% de campo. Y de 2-1 de 3. Sin duda, un gran juego. La madurez de Mike Rosario. Fíjate que Mike pudo coger tiros al final o en un momento dado cuando Ponce tenía una ventaja amplia y se aguantaba para jugar el sistema, para jugar posesiones largas, que era lo que necesitaba Ponce en esos momentos. O sea, no es el Mike Rosario de la serie regular. Es el Mike Rosario que nos tiene acostumbrados a jugar en este tipo de juego grande. Porque él sí que ha estado acostumbrado a jugar en juegos grandes de muchos fanáticos. El trabajo de Nelson Colón, fíjate que Nelson no había utilizado prácticamente a Manuel Narváez. Y hoy lo traía intermitentemente. Para defender, porque sus hombres grandes todos estaban en problemas de faltas personales. ¿Cómo va a ser? Mira, el doctor Miguel Magranel. Miguel, tú te tienes que quedar con nosotros y bajar con nosotros. La oficina tú la abres a las 9. Mira, Maybe, lo que quiere decir es Fufi para ti. Estaba escuchando. Escuche, Fufi. y a la Maybe vino solamente a eso. Solamente eso dijo en el análisis. Pero eso es verdad. Ahora a defender. Maybe, ¿cuándo se ponen a la venta los boletos? Quedan 1,000 boletos. De entrada general. A las 10, 11 de la mañana en el Coliseo. No hay palco. Quedan alrededor de mil boletos de entrada general. Oye, hay personas que van cabizbajo. Hay personas que van cabizbajo cuando no tienen intereses aquí. ¿Por qué? Bueno. Y ahora se dan cuenta. Señores, disfruten la victoria. Pero repito, no se puede bajar la guardia. Esto no ha terminado. Es una victoria más, una nada más, lo que necesita este equipo para revalidar como campeón y conseguir su primer back-to-back, que no se consigue desde el 1993. El compromiso es el jueves. En la casa de Pachín. Allí los esperamos a todos. La casa es grande, cabemos todos. Buenas noches, disfruten del triunfo ponceño.